Señor. Dios le bendiga, hermanos, todos en esta noche. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor cada oportunidad de estar reunidos en su presencia. Qué glorioso es estar en el canal de Cristo, porque hay gozo y bendición. Aleluya. Y paz para todos los que forman parte de la novia. Cada día que sea en acción de gracias a Dios por su misericordia y por su verdad. Aleluya. El que nos redimió por su gracia de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. Aleluya. Y con su sangre nos ha limpiado. Aleluya. Para hacernos aceptos en su reino. Pongámonos de pie. Vamos a iniciar este servicio. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos en este lugar y a todos los hermanos a través de la transmisión. Pueden pasar las hermanas. Vamos a empezar alabándole al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede pasar la hermana Úrsula y las hermanas. Aleluya. Como fueron los días del profeta Noé, así mismo es este día. Aleluya. La venida del Hijo del Hombre, así será. Aleluya. Escrito como fueron los días del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será, pues al séptimo día la lluvia descendió y al mundo destruyó. Noé, el profeta
Tiempo en el atardecer, porque este mensaje del tiempo del atardecer era para un pueblo especial, un pueblo que estaba en la mente de Dios con percepción profética. Aleluya, qué glorioso es estar en el canal de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Puede pasar, hermano Manuel. Aleluya, vamos todos a inclinar nuestros rostros para orarle a Dios, dándole gracias a Dios por su misericordia y por su verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos los hermanos aquí presentes y los, también los que están conectados a través del internet. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta hora, Señor, al saber que esa palabra, Señor, ha venido, Padre, a elevarnos, Señor, a un mundo más alto, Padre, a una fe más alta, Señor, para lo que se requiere para la hora, Señor. Padre, porque así como Esther, ella sabía lo que se requería, Señor. Padre, ella llegó a entender también, Señor, que había la única manera de poder llegar al rey, Señor, era agradándolo a él, Señor. Y había un acceso, Señor, y era conocer cada secreto, Señor, poder entender cada cosa, Señor, que al rey, Señor, le iba a impresionar, Padre, una actitud, un carácter, Señor, Padre, de no dejarse llevar, Padre, por la corriente, Señor, Padre, que había en ese entonces, Padre, de procurar, Señor, su propio deseo, Señor. Entonces ella tuvo, Padre, el deseo de agradar al rey, Señor. Entonces ella se elevó a un mundo más alto, Señor, hacia los deseos del rey, Señor.
Padre, y para eso ha venido tu palabra en este tiempo, Señor. Esa lluvia temprana y tardía, Señor, para elevarnos, Señor, hacia los deseos del Rey, Señor. Lo cual es tu palabra, Señor, en la plenitud, Padre. Lo cual es tu palabra, Señor, siendo desplegada, Padre celestial, en esta hora, Señor, en una vida, Señor, con testimonio, Señor, con una vida, Señor, rendida a ti, Padre celestial. Y eso es lo que anhelamos, Señor, testificar de ti, Señor, Padre, porque ella testificó, Señor, que ella no quería nada de Basti, Señor, que ella solo quería lo que al Rey le agradaba, Señor. Padre, ese es el carácter de la novia que tú deseas en este tiempo, Padre, en este tiempo final, Señor. Y el profeta del Dios dice, Señor, que ella se ha preparado, Señor. Ella se ha limpiado, Señor. Ella, Padre, el profeta dice, me gusta esa parte, Señor. Que ella se ha preparado, que ella se ha limpiado, Señor. No es que la obligaron a hacerlo, Señor, sino que ella vivía en otra atmósfera sobrenatural, Padre, donde ella podía tomar, Padre, la mirra, Señor, y morir a todo, Señor, morir a todos sus deseos, Padre. Padre, fue un trabajo arduo, Señor, pero ella tenía que lograrlo, Padre, porque ella quería agradar al Rey, Señor. Ella quería llegar, Señor, a la presencia del Rey, Señor. Padre, y aún tuvo que tomar una decisión segura, Padre, y aún morir, Señor. Ella dijo, si perezco, que perezca, Señor. Aún después de ser reina, ella no se quedó ahí, Señor, sino que ella luchó y para entrar a la presencia del Rey, Señor, por amor hacia su pueblo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, que podamos entrar a tu presencia, Señor, y que podamos morir, Señor, a todos nuestros deseos, Padre, a todas nuestras cosas, Padre, que podamos agradarte, Señor, a ti, Señor, sobre todas las cosas, Padre, y danos el entendimiento correcto, Padre, para saber cómo hacerlo, Señor. Padre, porque el secreto de María, Padre, era que ella se había conectado con el Jehová que todavía obraba milagros, Señor. Padre, ella se conectó, Padre, con aquella escritura, Señor, Padre, de que una virgen iba a concebir, Señor. Entonces ella lo creyó, Padre, antes de que sucediera, Padre. Permítenos creer tu palabra, Señor, para que puedan las cosas suceder en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos que tú bendigas cada hermano en esta hora, Señor, que ha podido venir, Padre, para agradarte, Señor, para honrarte, Señor, para bendecir tu nombre, Padre, que todos podamos estar unánime y juntos, Señor, adorándote, Señor, adorando tu nombre, Señor, porque a ti sea la honra y la gloria, Padre. Padre, que tú seas honrado en esta hora, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice cada músico en esta hora, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Bendice al director, Padre, y cada uno de tu pueblo en esta hora, Señor. Aún nuestros hermanos que están conectados, Señor, aquellas visitas que van a conectarse, Padre, que puedan todos unánimes, reverentes hacia tu palabra, Señor, que podamos tener la actitud correcta hacia tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa actitud correcta, Señor, para entrar en tu presencia, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor. Es un tiempo decisivo, Padre, para tomar tu palabra, Señor, ir al ángel fuerte y tomar el libro, Señor, y comerlo, Padre celestial. Y poder traer, Señor, a la escena, Señor, Padre, profecías, Padre celestial. Lo que el profeta dijo, Señor, una vez más, Señor. Aquella segunda cabalgata, Señor, una vez más, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y pedimos por cada niño, Señor, por cada joven, Señor, por cada anciano, Padre, en esta hora, Padre, donde se encuentren, Padre. Todos nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Tu Hijo amado, Señor. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Primeramente despojándonos del lenguaje nativo que solo traerá nuestra propia destrucción, pero aferrémonos a lo correcto. Aleluya, como Gedeón cuando Dios le encontró. Quieras una realidad, Gedeón. Aleluya, se le apareció Dios diciéndole, eres un hombre esforzado y valiente. Aleluya, puede pasar, las hermanas tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Gedeón dijo un día, si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Aleluya, gloria al Señor, liberación total. Thank you.
proclamar libertad, regresa a tu heredad. Total, aleluya, gloria al Señor. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, aleluya. Qué glorioso tiempo pasar alrededor de su palabra, aleluya. Pueden tomar asiento una vez más, hermanos. Gloria al Señor. Solo perdámosle temor al enemigo, perdámosle miedo al enemigo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos va al frente. Voy a pasar, hermano Justin, con los niños. Gloria al Señor, entonar esta alabanza. Aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya. Gloria, Señor. Como David, tal vez Goliat se veía más grande y más fuerte, pero él no miraba la capacidad del enemigo, él miraba la promesa de Dios. Como David se aferró a la promesa, él no miró las circunstancias. Así que grande que nosotros, miramos la promesa más grande que nosotros. Aleluya. Miramos la promesa que es para nosotros. Voy a pasar el hermano Juan. Tomen asiento, hermanos, un momento. Aleluya. Gloria, Señor. Aleluya. En Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Sombra ha llegado, el diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendió
segundo ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido. Aleluya, gloria al Señor. Tal como en la interpretación del sueño que tuvo Daniel, aleluya, de esa piedra cortada sin mano, aleluya, ese reino que iba a desmenuzar Babilonia, aleluya, la piedra de la cabeza de oro, aleluya, la misma piedra cortada sin mano, el cual es Jesucristo, ha venido en esta hora, aleluya, para desmenuzar todo el reino de esta tierra. Pueden tomar asiento, hermanos, por un momento. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Puede pasar su hermano Patricio. Aleluya. Regocijémonos en Dios, en el Señor, porque ha traído buenas nuevas a su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos dio sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo en su plenitud. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el Señor Jesucristo en esta noche. Alabado sea el Señor Dios. Tengo aquí el mensaje de la personificación del cristianismo del 20 de enero de 1957, el párrafo 105, dice el profeta aquí. Y cuando el Espíritu Santo empezó a llover, estos odres se avivaron tanto que empezaron a correr hacia afuera, predicando el evangelio, tambaleándose de un lugar a otro. Y uno brincó a un tronco y dijo: esto es aquello, regresando a la palabra. Esto es aquello lo cual fue hablado por el profeta Joel. Y vendrá a suceder que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu mi vino nuevo, aleluya, en mi nuevo odre. ¿Qué avivamiento estaba teniendo? Eso es el orden de Dios. Aquí vienen, dice, dos odres de ese cumplimiento explotando, y estaba allí, dice, un hombre enfermo. Y cuando ese enfermo, dice, tocó la mano de uno de estos, su enfermedad lo dejó, aleluya. Y en esta hora también está sucediendo, cuando en cada enfermo del alma, cada enfermo espiritual toca la palabra, inmediatamente queda sano, liberado. ¡Aleluya! Gloria a Dios, dice. Y él recibió algo de esto y empezó a saltar y a glorificar a Dios. Y entró corriendo al templo, gritando y glorificando a Dios. ¡Aleluya! 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 Aleluya. Israel salió de Egipto, guiados por el Señor. Ellos cruzaron el
mar rojo con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos tus enemigos el Señor los destruyó. ¡Sí, Señor! Israel salió de Egipto, guiados por el Señor. Ellos cruzaron el mar rojo con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos tus enemigos el Señor lo destruyó. ¡Dígalo, dígalo, dígalo! Tercer éxodo, Dios nos ha traído liberación por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra bendijo. ¡Dilo, dilo! Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria que nos dan sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo allí. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria que nos da sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo a él. ¡Y alabamos! ¡Alábale en esta noche! ¡Liberación total! ¡Con la plenitud de la palabra! Israel salió de Egipto, guiados por el Señor. Ellos cruzaron el mar rojo con el gran poder de Dios. María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el mar rojo con el gran poder de Dios. María tomó el pandero, sí, Señor, lanzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Ahora, dilo. Ser éxodo, Dios nos ha traído liberación por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vino. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo a Él. Gózate en esta hora, hermanos. Gózate. Y un mensaje Dios nos ha enviado en este tiempo final, aleluya. Caminemos en su luz, y sabemos que no hay otra luz fuera de la palabra de Dios. Aleluya, vamos a seguir alabando al Señor, regocijándonos en su presencia. Puede pasar las hermanas, Jesucristo nunca cambiará, aleluya. Así como Él obró allá con Moisés, con Isaac y Jacob, ese mismo Dios está presente hoy, aleluya. Thank you.
caminemos en su luz. Aleluya. Gloria al Señor. Son, la verdad, reuniones en acción de gracias a Dios. Aleluya. Démosle las gracias a Él por su misericordia y por su verdad. Aleluya. Pueden tomar asiento un momento más, hermanos. Aleluya. Vamos a seguirnos regocijándonos en su presencia. Aleluya. Que para eso ha venido su palabra, la revelación de los siete sellos. La lluvia temprana y tardía de los siete sellos. Puede pasar todos los niños. Aleluya. La piedra cortada sin mano. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que jamás será destruido. Aleluya. Este Jesús es la piedra reprobada. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.
Jesús es la piedra reprobada. Aleluya. Como decía en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, sirvámosle en gratitud a Él. Aleluya, agradándole en todo, en temor y reverencia. Tomen asiento, hermanos. Deseo compartir con ustedes una escritura en Romanos 11, el versículo 30. Hablando de los gentiles, dice: pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Hablando de los judíos, dice: así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Voy a pasar las hermanas, el pueblo de Israel y la novia gentil. Aleluya. Gloria al Señor. Con esta alabanza entramos a la predicación de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. De
después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo una gente siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia sabía.
hermanos. Leemos una escritura. Y voy a tomar asiento. Una escritura en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a parar ahí y oramos un momento. Señor Jesús, junto con otros hermanos, queremos agradecerte este día tan especial de poder reunirnos, Señor, alrededor de la fe de cada uno de tus hijos. El esfuerzo, Señor, que cada uno hace para que tome lugar estas reuniones es nuestra necesidad, Señor, para poder tener una preparación, una especialización cada día más, Señor, exacta, más precisa en cuanto a nuestra fe, en cuanto, Señor, a nuestra relación contigo, para que nuestra jornada terrestre, Señor, sea de hechos que a ti te agraden. Por lo tanto, Señor, gracias por todo ello, con gran expectativa, con gran alegría, Señor, y gratitud. Queremos tomar este tiempo, esta parte que nos toca, para mirar en tu palabra las maravillas, tu ley, Señor, las gloriosas verdades, verdades de vida eterna, verdades de luz, Señor. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, vamos a tomar nuestro tiempo, confiando plenamente, Señor, en que cada creyente pueda, en gran manera, Señor, recibir la revelación de ella, la fe, el poder de ella para su vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, vamos a tomar, Señor, este tiempo en tu palabra. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria, Señor. Entonces, gloria, Señor. Vamos a continuar con nuestro tema. Tomar el librito y comerlo. Ahora vamos a avanzar un poco aquí en este enfoque que estamos teniendo en esta edad de Pérgamo. Por lo tanto, hermanos, queremos que de verdad usted sea bien respetuoso con su fe, con su destino eterno, y pueda ser un buen discípulo de la palabra de Dios. Pues tome sus notas y trabaje con ello. Que Dios pueda encontrar en usted una determinación de lavarse de la actitud religiosa, de solamente pensamos que a veces con escuchar un sermón basta. No, no, un sermón es para darnos instrucción para vencer, para nosotros podamos tener los recursos para vencer. Para eso es un sermón. Entonces, y estamos predicando nada más, no para mantener un sistema de iglesia, sino para que usted, si nosotros tal vez no estuviéramos más adelante, usted tenga la palabra de Dios para saber caminar una caminata gloriosa en pos de Cristo. Entonces, depende que seamos muy interesados en ser buenos discípulos. Y es que agradecemos la oportunidad que Dios nos da en este día y el compañerismo que Dios nos bendice para tener nuestros hermanos de algunos lugares, de diferentes países reunidos en esta pequeña reunión, ¿no? Y eso, ¿no?, que nos dé la gran expectativa de lo que Dios puede hacer, porque cuando Él se junta, que se junta con un propósito, ¿no?, de bendecir su pueblo. Cuando Él junta a su pueblo, siempre Él viene a escena, porque fe lo trae a Él a escena. Y si es que Dios bendiga a nuestros hermanos de Chile, a nuestras hermanas que han venido de Chile últimamente también, Dios lo bendiga grandemente. Aleluya. También, bueno, tenemos de diferentes lugares, tenemos hermanos que han estado acá, nuestros hermanos de México, hermanos de Argentina, de Perú, Ecuador, de varios lugares, ¿no? Y bueno, de aquí, de Ecuador también, algunos lugares, nuestros hermanos de Quevedo, de Pechiche, que lo vemos algunos por ahí, Dios los bendiga, algunos que vienen de lejos. Y los demás de cerca ya, pues, que estamos siempre juntándonos. Dios lo bendiga de gran manera. También otros nuestros hermanos a través de la transmisión, y que podamos sacar un gran provecho a nuestra fe. Entonces, vamos a ahora a tomar este tiempo
para mirar estas verdades. Entonces queremos específicamente mirar tres cosas aquí. Tres cosas para continuar lo que queda de esta, lo que Dios muestra en esta edad de Pérgamo. En el versículo 13, hemos ocupado un tiempo donde hemos visto el versículo 12, que tiene que ver con la evidencia de tener el Espíritu Santo, ¿no? Con eso tiene que ver la palabra de Dios. Pero aquí en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a ver tres cosas para ver las siguientes. Yo conozco tus obras, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a ocuparnos en esas tres cosas, ¿sí? Luego las demás. Porque estas escrituras de verdad tienen mucha doctrina aquí, mucha enseñanza que si nuestra fe no es correcta, nuestro entendimiento no es correcto, la fe no es correcta, y es aquí donde mucho desliz en la enseñanza, en el entendimiento del lugar, y así es que vamos a enfocarnos aquí en esta parte de las escrituras. Para ello voy a leer el libro de las siete edades de la iglesia. En la edad de Pérgamo, vamos a leer el párrafo 91. ¿De qué se trata esto? Ahora, esto es algo muy importante, ¿no? Las obras que ellos, que Dios sabe lo que ellos están haciendo. Ahora dice la siguiente que decía: retienes mi nombre, ¿no? Ahora ahí hay cosas muy poderosas, ¿no? Y la siguiente: no has negado mi fe. Son cosas de verdad muy imprescindibles que lo conozcamos, porque este entendimiento ha sido completamente quebrado en este día del pueblo de Dios de una manera tan terrible. Entonces, pero miremos exactamente cómo el profeta le enfocó estas cosas, y luego nos vamos por el resto de la Biblia y los demás mensajes. Dijimos que era el párrafo 91, ¿no es cierto? Donde termina el profeta de hablar estas cosas que el Espíritu Santo le dictó, hasta el párrafo 90. El párrafo 91, él cita exactamente el versículo 13, ¿sí? De Apocalipsis 2. Ya, vamos a ir así lento para que usted pueda estudiar, pueda tomar notas. Recuerde, hermanos, si nuestra fe es correcta, Dios se agrada. Depende, y nuestra fe, usted no puede decir que tiene fe, ¿no?, fuera del entendimiento correcto de la palabra de Dios, porque la fe reposa en la palabra de Dios. La fe no reposa en mi sentir, en mi pensamiento, en mi determinación. La fe reposa en la palabra de Dios. Fe es revelación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí en el párrafo 91, bueno, cita el Apocalipsis versículo 13, ¿no? Conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Y cita el versículo 13. Muy bien, leamos el enfoque. Conozco tus obras. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de obras aquí? Porque en esta edad tan terrible hubo gente que venció, y Dios va a empezar a mostrarnos a nosotros las claves de estos vencedores, porque queremos vencer. Son los mismos poderes contra nosotros, solo que más, de una manera más abundante, pero son los mismos que operaron allá. Entonces vinieron a atacar la iglesia y asumirlo en una condición terrible, que ellos no se dan cuenta, como hoy no nos damos cuenta la condición de nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque a través de los sentidos naturales usted puede sentir cuando su cuerpo está siendo afectado por cualquier tipo de enfermedad, por la vía del dolor, ¿no? Usted puede sentir la condición de su cuerpo y empieza a buscar ayuda para ello. Y también puede darse cuenta cuando su espíritu está un poco mal, tal vez el insomnio, no puede dormir, está preocupado, nervioso, ¿no? Y muchos buscan ayuda, ¿no? Para ello. Pero el punto es que la enfermedad del alma usted no lo puede detectar ni con los sentidos naturales ni con los sentidos de su espíritu.
La condición de nuestra alma, solo hay una manera de conocerla, y es por la vía de la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer nuestra condición de nuestra alma. Como vimos ayer, que el hombre es más importante y es un mundo más grande que el cuerpo nuestro. Tenemos que aprender a movernos para leer la Biblia y que tenga sentido correcto. Tenemos que leerlo de la manera correcta con respecto a nosotros mismos, a lo que somos, ¿no? Nosotros no somos este cuerpo. Usamos este cuerpo, que es otra cosa. Pero Satanás, en su objetivo, buscó hacernos creer y convencernos que nosotros somos este cuerpo. De esa manera descuidamos por completo al verdadero nosotros. Y de esa manera nos puede llevar a una condición terrible, por cuanto usted no presta atención al verdadero usted. Entonces solamente está prestando mucha atención a lo que es su cuerpo nada más, y cuida de eso. Y eso es en los días de Noé igual. Le prestaron mucha atención nada más a lo que era su cuerpo, ¿no? A sus necesidades nada más naturales, de comer, beber, casarse, darse en casamiento, y nada más eso. Igual hoy, todas las ambiciones del ser humano nada más están centradas, ¿no?, en tener una familia, y luego los niños crecen, tal vez llegan a matrimonio y tener su hogar, tener su trabajo, tener una forma de ganar su economía para que puedan vivir en esta tierra de una manera cómoda. Nada más en eso se centra. No hay proyectos de poder traer a una realidad correcta a la esfera del alma del ser humano. No hay. No hay interés en eso, ¿no? Y no lo habrá en ningún sistema humano. Solo los siete sellos son lo único que pueden despertarlo a usted y hacerlo consciente al alma suya. ¿Se da cuenta cómo esta muchacha que el profeta narra cuando el profeta lo estaba llamando que pueda rendir su vida a Cristo? Y pues ella rechazó de tal manera y dijo que si yo quisiera que alguien me predique, no sería usted, y la religión suya no quisiera ni para mi vaca, le dijo, ¿no? Y ella era una maestra de escuela dominical y todo por el estilo, ¿no? Y cuando ella salió, entonces cruzó la línea entre misericordia y juicio, y luego ella se dio cuenta. Cuando uno cruza la línea, ella se da cuenta ya. Lo verdad que es el mundo de Dios, no, se da cuenta, porque uno se acabó. Mientras la persona todavía no cruza esa línea, todavía está en esa incertidumbre. Pero cuando uno cruza esa línea, no hay ni un sentir de compasión por nadie, ni por uno mismo. Por eso ella dijo, ya mi vida no me importa para nada, ni mi propia madre me importa. Puedo ver que en el infierno sufrí, me da igual, ¿no? Igual, pero se da cuenta, le dice, predicador, usted tuvo razón esa vez que me llamó. Entonces no queremos llegar ahí nada más a esa realidad, porque no hay retroceso. Mientras estamos en nuestra condición donde todavía el Espíritu Santo trata con nosotros, eso es cuando todavía tenemos un jalón, un anhelo, un deseo de poder tener un encuentro con Dios. Es ahí donde debemos aprovechar. Porque también esta muchacha, cuando le habló la niña del bautismo en el nombre de Jesucristo, y como no pudo contradecir a la niña, se fue a consultar con su pastor. Y le dijo, pastor, mientras la niña me está hablando del bautismo, le dijo, ¿esa niña de dónde se congrega? Fulano de tal. Ah, sí, él es un fanático. Yo soy un pastor, yo soy tu pastor. A mí nada más tiene que escuchar. La oveja escucha a su pastor, por si acaso, ¿eh? ¿Sí? Aquí dice que las ovejas oyen al pastor, y así es que yo soy tu pastor, y así es que, ¿no? Entonces, bueno, pastor, está bien. Y así vivió contenta. Tú eres maestra de escuela dominical, la iglesia te nombra maestra de escuela dominical, y enseña a los niños. Y bueno, seguro que pasaba buenos momentos con los niños. Buenas clases que le daba a los niños, y dibujos, y paseos, y le enseñaba algunos textos de la Biblia. Y pensando que salva, pues está siguiendo a su pastor. Pero cuando está muriendo, su alma lo encuentra. Porque los sentidos son aquellos que nada más han sido activados para poder engañarnos a nosotros de una realidad que no es así. Para vivir en un espejismo pensando que es una realidad. Pero cuando la muerte viene, los sentidos mueren ahí. Todos los sentidos mueren con su mente, con su cerebro. Muere el razonamiento, muere el imagen, todo eso muere. Hermano, pero la persona es consciente. Sí, pero en su alma. Y en su alma no puede, su alma no ha sido diseñada para ser engañada. No puede recibir la mentira. Entonces, para poder operar la mentira, tiene que desactivar el mundo de nuestra alma y hacernos operar en el mundo del espíritu. Entonces, cuando el alma lo encontró, se dio cuenta, Dios mío, estoy perdida. Dijo, estoy perdida. Llamen a esa niña. Y era tarde. El predicador, tranquila, hija, tú estás yendo, te vas con los ángeles. ¿Qué ángeles? Le escupió al predicador, le dijo, hipócrita, me engañaste toda la vida. Pero no queremos llegar a esa hora.
No queremos ser portadores así. Usted no sea para su esposa, para su esposo, para sus hijos, y predicadores no sean para su gente así. Debemos luchar por no ser así. Debemos luchar por ser veraces, para que la confianza y el enfoque de la fe de cada uno de nosotros sea enfocado en algo cierto, real, en algo verdadero. Porque hoy nos podemos salir con nuestra idea, nos podemos salir con nuestros argumentos, pero esto va a terminar. El tiempo es tan corto, ¿de qué vale? 10, 15, 20, 30 años, pero eso termina. Sí, y un día pues vamos a cosechar aquello que hemos sembrado. Si hemos sembrado mentira, pues vamos a cosechar eso. Por lo tanto, nos conviene ser veraces y entender y ser sinceros. Yo jamás voy a confiar. Yo siento que estoy bien, yo soy sincero, ¿no? No puedo confiar en mi propio sentir, no podría jamás cuando conozco la palabra de Dios. Y la ignorancia me haría confiar en mi propio sentir. Yo tengo fe, yo por fe creo que me voy en el rapto, yo creo que no me quedo. La arrogancia me haría estar en esa condición. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sabría, yo estoy engañado y no hay forma de que pueda estar correcto. Porque el mundo del espíritu no detecta lo errado, no discierne. La mente no discierne lo errado, solo acepta aquello que más se le enfoca. Todo aquello que usted empieza a la esfera de su mente, simplemente ahí se establece aquello que usted simplemente está bombardeando continuamente. Cualquier pensamiento que usted esté continuamente manteniéndolo, terminará siendo una realidad. Si es bueno o es malo, la mente no decide eso, solo acepta. Igual como la tierra no selecciona su semilla, la tierra acepta cualquier clase de semilla y le da y lo vivifica esa semilla, sea cizaña, sea cualquier tipo de hierba o sea buena semilla. Pero es el agricultor, es el dueño, es el que administra ese jardín, ese huerto, el que debe decidir qué tipo de semilla debe tener éxito y qué tipo de semilla no. Así debemos nosotros tomar la decisión. Yo he puesto al hombre, dijo en el Edén, para que guarde el templo, para que guarde el jardín, para que labre el jardín. Dios lo ha puesto a usted como el jardinero, como el que administra ese jardín suyo, la vida suya. Sea un buen administrador de su vida. Y cuando usted empiece a entender cómo suceden las cosas, simplemente es glorioso. Y es aquí donde vamos nosotros a examinar de qué se trata estas escrituras. Porque recuerde, ellos empezaron a operar la Biblia, Jesús empieza a mostrar que ellos tuvieron hechos que operaron en esta edad tan oscura, tan terrible de Pérgamo. Entonces dice Dios, conozco tus obras. ¿De qué se trata eso? Estas son las mismas palabras pronunciadas, estoy leyendo el párrafo 91 de la edad de Pérgamo. Estas son las mismas palabras pronunciadas a cada uno de los siete mensajeros en relación al pueblo de Dios en cada edad. A medida que estas palabras sean habladas a las dos vides, la verdadera y la falsa, traerán gozo y felicidad a los corazones de un grupo, pero deberán producir terror a los corazones del otro. Porque aún siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradarán a Dios. Eso debe quedar contundente. ¿Sí? Porque nos damos cuenta que el calvinismo extremo, no importa lo que hagas, si solo es por gracia, definitivamente es gracia. Nada, ninguna obra que usted haga puede comprar su salvación. Pero un corazón salvo inevitablemente tendrá hechos que agradan a Dios. Nunca desagradan a Dios. Ya no puede la persona. Una persona que fue salva. Y es aquí donde queremos nosotros enfatizar y confrontarnos con esta palabrita, ¿no? Porque cuando nosotros miramos aquí, el profeta declara, dice, porque aún siendo salvos por gracia, ¿no?, la parte final del párrafo 91, no por las obras, pero la verdadera salvación, no la falsa, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradarán a Dios. Muy bien. Ahora es aquí donde queremos nosotros examinar de una manera directa, confrontarnos con estas escrituras, ¿no? Cuando usted está pensando en esta gloriosa salvación, ¿no?, esta gloriosa oportunidad de poder ser libres y entrar en el mundo de Dios, esto está abarcando no solamente la iglesia que pasa por la tribulación, sino el pueblo de Dios que va a redención, ¿no? Pero esta salvación, ¿cómo usted lo tomaría? Porque usted dice, yo soy salvo. La pregunta sería, ¿de qué? Si usted está recibiendo esta salvación, si usted está siendo partícipe de esta salvación, si usted es uno que dice, yo he recibido esa salvación o yo soy salvo, le preguntaría, ¿de qué? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué Dios nos va a salvar? ¿De qué?
automáticamente, ¿no? Tenemos la unción denominacional que nada más quiere mirar las cosas al otro lado, si no se volverá al otro lado del infierno, ¿no? El corazón salvo, sus hechos empiezan a manifestarse aquí, porque es salvo aquí. Allá simplemente, allá va a ir a recibir el pago de lo que ha hecho aquí. Porque allá no va a ir a hacer cosas cerradas ni cosas buenas ya que tengan que ver. Una vez que cruza usted el velo de su jornada aquí en la tierra, no hay nada que hacer. Entonces, si nosotros estamos, por eso yo conozco tus obras, ¿no? ¿De qué está hablando? De gente que en esta edad terrible entró en salvación. ¿Sí? Recibieron esa salvación gloriosa. Y empezaron, y por ende, todo corazón salvo, toda persona salva, tiene hechos. Por eso conozco tus obras. Para mostrar que en medio de esta edad oscura hubo gente que fue salva. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy, ¿soy salvo? ¿No? O algunos podemos tal vez ser un poco osados y un poco arrogantes. No, yo redimido, no salvo. Bueno, es algo más todavía. Estamos hablando de la forma general para ambos pueblos. Estamos hablando de la forma general. Entonces, nosotros confrontamos con la escritura. ¿Soy salvo? Mire esas escrituras. Porque es aquí donde podemos cambiar nuestra condición, no al otro lado. Entonces, sí, yo soy salvo, pero ¿de qué? ¿De qué somos salvos? ¿De qué se trata esta salvación? ¿No? ¿De qué se trata esta salvación? ¿De qué viene a salvarnos? ¿En qué consiste esa salvación? Porque recuerde que no puede haber obras de alguien que no sea salvo, pero aquel que es salvo entra en este tipo de obras, en este tipo de hechos. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, el profeta dice, definitivamente es gracia, es por gracia, es gratis la salvación. Jesús pagó eso, pagó el precio. Pero ¿de qué somos salvos? ¿No? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que toda persona que entra a la tierra entra pecador. En otras palabras, entra ignorante, entra incrédulo de la palabra de Dios. Porque pecado es incredulidad. Y luego la incredulidad tiene sus atributos, ¿no? Pero cuando Jesús empezó a enseñarnos, ve, cuando usted dice, oye, me salvaron, ¿de qué? O me salvé de esto, me salvé de lo otro. Son hechos que posiblemente era su muerte. Posiblemente era que tal vez iba a quedar herido. Posiblemente tal vez iba a estar en algún problema. En este caso, usted debe entender de que debe ser salvo. Porque ¿cómo puede recibir algo que no sabe para qué es? ¿Cómo usted puede comprar algo que no sabe para qué sirve? Tal vez llega a la cocina y dice, uy, te compré esto para tu cocina. Y viene con un motor de un automóvil, ¿no? No sé, ven que este pueda servir. Entonces usted entiende que eso no funciona ahí. Exactamente, cuando nosotros miramos estas verdades en la palabra de Dios, queremos examinarlo para saber de qué se trata esto. Y por la palabra de Dios, estas cosas, hoy, siendo que si Dios abrió los siete sellos, hoy podemos nosotros mirar en la palabra de Dios y examinarnos nosotros. Observe, aquí en la Biblia dice esto. Es la carta de Pablo a los romanos, no, perdón, a los corintios. Segunda de Corintios. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una persona que está reprobada no puede examinarse con la palabra de Dios. No puede examinar, simplemente él es alguien que dice, sí, yo me voy en el rapto, yo soy salvo. Pero él no puede examinarse. Por eso Pablo enseña a cada uno, dice, cada uno debe empezar a examinarse su nivel de relación con Dios. O salvo que sea un réprobo, que no
Pero ¿cómo lo hago? No, ¿acaso no se conoce cada uno? Dice, ¿acaso no sabe lo que uno está viviendo? Entonces examina las cosas que nosotros somos, las cosas que pensamos, las cosas que deseamos, las cosas que emprendemos, toda nuestra vida, nuestro mundo visible y nuestro mundo invisible. Debiéramos examinarlo, ¿no? ¿Está bien? Segunda de Corintios 13 dice eso, ¿no? 13:5. Debiéramos, sí, 13:5. Debiéramos nosotros, por eso dice, examinarse nosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Se da cuenta? Entonces, una iglesia que no es reprobada, un pueblo Dios que no es reprobado, simplemente cada una de sus reuniones son para tomar la palabra y hoy examinarse su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata estas cosas? Podemos ver en la palabra de Dios Vamos a ver nada más algunas cosas aquí. En Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no están condenados. ¿Se da cuenta? No es que no será, allá seremos libres de la condenación. Espere. Pablo dice que entra a Cristo Jesús, salió de condenación aquí. Aquí ya salió de condenación. Aquí entró en salvación. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, si nosotros hemos recibido salvación, ¿de qué hemos recibido? Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es tiempo presente. Dice, pero esos que están en Cristo Jesús, ¿de dónde han sido rescatados? Porque dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pasaron del mundo de la carne al mundo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando, ve usted que aquí toca un corazón salvo. ¿De qué es salvo? Del mundo de la carne. ¿Hacia dónde es llevado un corazón salvo? Al mundo del Espíritu. Entonces, ¿de qué viene a salvarnos Dios? Del mundo de la soberbia, del mundo de la carne. Si quiere puede seguir mirando que el mundo de la carne, su poder radica no en las cosas visibles. El poder del mundo de la carne y de las cosas que vivimos allá afuera, que son adulterio, fornicación. Puede ver el fruto de la carne allá en Gálatas 5, ¿no? O leamos y regresamos acá. Gálatas capítulo 5. El mundo de la carne tiene hechos. Dice aquí el verso 19 de Gálatas 5: porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que siguen más la lista. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la salvación consiste en sacarnos Dios, salvarnos de este mundo y entrarnos en el otro mundo. No solamente sacarnos de ahí, sino introducirnos al mundo de los salvos, al mundo donde ya no hay condenación, pero es en tiempo presente. Por eso que esta gente que era salva, esta gente dice que en una edad tan terrible está viviendo, pero lograron recibir esa salvación, simplemente empezaron a manifestarse eso en hechos, que Dios dijo: yo conozco tus hechos, yo conozco tus obras. Regresamos a Romanos capítulo 8. Decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Observe, dos leyes. Es una ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, que todo lo que ahí hace tiene sus consecuencias. Todo, no hay nada que se haga que no tenga consecuencias, o por lo que no se haya de responder. Entonces dice: pero vino una ley más alta para librarme del mundo de esta ley. Son leyes. ¿Y de
qué se trata, vamos a seguir un poquito enfatizando. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Dios envió, dice, solamente la ley, nada más la palabra de Dios en parte por la vía de profetas, sin que se pague el precio para la salvación, era imposible ser libre del poder de la carne. Y el profeta dice, el pecador nada más era cubierto, pero su deseo no era libre. Su deseo no era libre. Y antes que sea un deseo, es un pensamiento. Cuando esté en el pensamiento, y si usted lo mantiene y lo mantiene, termina siendo un deseo. Y cuando es un deseo, termina en un hecho. Los hechos vienen después de que la persona ha trabajado arduamente para mantener un deseo. Ningún hecho viene a escena si primero no ha trabajado en su mente para mantener ese pensamiento, que terminará siendo un deseo. Entonces puede venir a escena los hechos. Observe, avanzamos un poco más. Verso 5. Porque los que son de la carne, ¿cómo sabemos? ¿Cómo usted sabe? Por eso Pablo decía, examinaos. ¿Cómo yo sé si estoy en el mundo de la carne o en el mundo del espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo yo sé que ya soy salvo? ¿De qué soy salvo? De las cosas de la carne, de las obras de la carne. Pero ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que ya no estoy en la carne? Examino mi forma de pensar, ¿cómo es? Si aquí mi pensamiento todavía no soy libre, no importa en qué iglesia estoy. No importa qué vestimenta correcta tenga. ¿Sí? Por eso nosotros estamos hablando, ¿ve? Que uno es salvo, ¿de qué seríamos salvos? ¿De qué seríamos salvos? Y es ahí donde nos estamos examinando. Por eso el profeta dice, aquel que fue salvo terminó en hechos. Pero ningún hecho viene a escena si primero no está en la mente. Todas las cosas que vienen a escena, primero tiene que ser el pensamiento de la persona. Enfermedades que vengan a la escena, siempre tienen. Todas las enfermedades que han venido a escena, primero tuvieron que venir al pensamiento de las personas. Porque hay leyes, son leyes por las cuales va a venir a escena. Y esas leyes es que todo tiene que tener su origen en la persona. Para el mundo de la carne o para el mundo del espíritu hay un punto de origen. El profeta dice, es como en los días de Goliat. Ambos ejércitos estaban a un lado y al otro lado había un punto de encuentro. Decidieron un punto donde van a encontrarse. Y en este día el punto del bien y el punto del mal van a encontrarse frente a frente, en la esfera de la mente, en la esfera del pensamiento, y se llevará a cabo la batalla más grande jamás peleada. Entonces estamos buscando que usted entienda administrar su salvación. ¿Acaso no dice la Biblia que usted debe ser un administrador de su salvación? Dice, ¿no? Usted tiene que administrar su salvación. Permítame leerlo. Hebreos. Capítulo 2. Dice el capítulo 2, Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí qué? Si descuidáramos, si descuidamos una salvación tan grande. La salvación no tiene que ser descuidada, no tiene que ser mal administrada, no tiene usted que dejarse sin estar examinándolo, sin estar vigilando. ¿Se da cuenta? Por eso todos aquellos que fueron salvos simplemente terminaron en hechos. ¿Por qué? Empezaron a entender y a recibir, y los de allá, hermanos, lo hacían solo por inspiración. Nada más era por inspiración, no tenían el entendimiento que hoy podemos nosotros enfocar. Por eso ahora usted va a recibir el entendimiento, pero usted tiene que tomar la decisión de trabajar en ello. Si no, no va a cambiar nada. De nada le valen las demás cosas naturales. Y usted no trabaja en el mundo de hacer firme su salvación. Por eso, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y arrepentimiento del Espíritu según su voluntad. ¿No? Y sigue hablando. Entonces, cuando nosotros regresamos a leer aquí el libro
de Romanos, ¿cómo es que Pablo enseña eso a su iglesia, no? Porque él conocía cómo funcionan las cosas. Decía el versículo 5 de Romanos 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde? ¿Y los que son del Espíritu qué? En las cosas del Espíritu. ¿Cómo sabemos de qué lado ya estamos? Aprenda a mirar dentro de usted. No, ya lo sabremos. Si quiere, engáñese pues. Pero la Biblia nos enseña que aquí nosotros debemos administrar en qué clase de mundo estamos. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Mucha gente dice, no, yo no pienso nada malo. La peor desgracia que uno puede hacer, ¿se da cuenta? Conformarse ahí. ¿Por qué? Dice, no solamente no piensa en las cosas de la carne y el que está en el Espíritu, está pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Cosas. En la Biblia es misterios. Está pensando en el misterio de Dios, lo cual es el plan de redención. El misterio de fe perfecta, el misterio de la piedra de corona, el misterio de cambio de cuerpo. ¿Sí? Entonces, uno, ¿cómo será? ¿Cómo será? Pero en este día, Dios ha traído su palabra para revelarnos cómo nosotros administrar y saber de qué lado estamos. Pero por la palabra, no por lo que sintamos. Por la palabra de Dios, usted empieza adentro. Usted dice, no, yo no pienso nada malo. Sigue siendo lo malo si su pensamiento todavía no está siendo jalado por el misterio de Dios. Y para ello, usted tiene que anhelar mucha sabiduría de Dios. Porque el misterio de Dios, ¿sí? No se puede confiar a, o no lo puede manejar cualquier tipo de entendimiento simple. Entonces, es la mente de Cristo. Por eso vimos ayer, es la mente de Cristo la que se necesita. Es fácil entonces administrar hoy ver estas cosas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Luego dice, el ocuparse de la carne en su mente. Pensar en eso, que es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Dónde viene la vida y dónde viene la muerte? ¿Dónde es su origen? En la mente de la persona. Es justo eso, ¿no? Eso es justo. ¿Por qué? Porque no puede ser que nada más por lo que hizo Adán, yo la tengo que pagar. Porque lo que hizo Adán, yo he nacido en una condición caída. Pero depende de mí que yo sepa administrar el mundo en mi mente. Porque lo que pasa en mi mente será el resultado en mi diario vivir. Será el resultado de mi destino eterno. Si yo no aprendo a administrar, a ser un administrador correcto de mi pensamiento, no dijo Jesús que las cosas malas del hombre no están afuera. Son las que salen por la boca. ¿Y qué son las palabras? ¿Qué son las palabras que salen por la boca? ¿Qué son? ¿Qué son las palabras? ¿Ah? Toda palabra es un pensamiento expresado. ¿Se da cuenta? El mundo del pensamiento es el mundo de la mente. Entonces dice, eso, en otras palabras, contamina al hombre. Si él no sabe administrar el mundo de su pensamiento, simplemente, ¿ve? Es como alguien que abandona su huerto. Todo tipo de semillas. La tierra se da cuenta, la tierra no dice, bueno, yo nada más voy a dar oportunidad a cierta semilla y a cierta semilla no. Toda semilla que llega a la tierra se reproduce. Y todo pensamiento que llega a la mente se terminará reproduciendo. Por lo tanto, las situaciones que nos ocurren, buenas o malas, son el resultado de las semillas que dejamos germinar en el mundo de nuestra mente. Y se puede corregir mientras estamos aquí. Podemos cambiar. Cualquier persona puede que ha tenido, tal vez su huerto lo ha tenido 50 años, lo ha tenido abandonado y lleno de todo tipo de cosas ahí. Pero si toma la decisión de cambiar la condición de ese cuarto, lo puede hacer. Porque hay los medios para hacerlo. De repente los árboles ya tienen 2 metros de ancho, no hay problema, hay los medios para hacerlo. Puede traerse una grúa que lo levanta como que fuera pequeñas hierbas. ¿Sí? Pero es una decisión. Por eso que la vida cristiana, cuando hablamos de una supernovia de un pueblo que su gloria será postrera, será mayor que la primera, tiene que haber como un camino hacia eso. Porque, y Jesús dijo, yo soy el camino. Hacia eso, el camino al Padre. Entonces, ¿qué es? Cada persona, dijo Pablo, tiene que entender que él debe transformar su propia vida. Pero si su entendimiento es transformado. Transformado, dijo vosotros mismos, por la renovación de vuestro entendimiento.
si su entendimiento se renueva, si usted dice, simplemente para que su vida cambie, aquí en lo natural, simplemente es fácil. Muchos dicen, quiero que, cambie mi negocio, que cambie de repente mi vida en la iglesia. Y si es que voy a cambiar de ropa, o voy a pintar la tienda, voy a cambiar de máquinas. No va a cambiar nada si no cambia su pensamiento de cómo hacer las cosas. Ni para las cosas naturales ni para las cosas espirituales. Entonces las cosas que las semillas que caen ahí en el mundo de la mente, todos los días usted escucha, viene por el oír, ¿ve? Porque alguien habla, pero también viene por lo que los ojos ven. Cada cosa que usted ve se genera un pensamiento automáticamente. Cada vez que usted esfuerza un poquito su memoria, rápido se genera un pensamiento. Cada vez que usted empieza a mirar algo y a imaginar algo, se genera pensamiento por el mundo de la imaginación, por el mundo del razonamiento, por el mundo de la memoria. Y si usted no sabe administrar eso, lo deja nomás que ocurra y diga, no, no pasa nada, al fin y al cabo nadie lo ve. Pero eso es lo que terminará siendo visible. Nada será visible si primero no es en el mundo de la mente de la persona. Y si es que aquellas cosas que usted lo puede tener tan secreto, un día se hará visible. Así de simple. Porque nos damos cuenta cómo la palabra de Dios muestra estas cosas. Entonces, decía aquí, los que son del Espíritu piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que vive en la carne? Puede que no esté haciendo nada en lo natural. Pero es, depende del mundo, de qué piensa. Y usted sabe lo que piensa. Y luego examine si lo que piensa realmente es el plan de redención. Es el plan del amor divino. Es el plan del fruto del Espíritu. Es el plan de las virtudes hacia la piedra de corona. Si usted está pensando, ¿ve usted? En el misterio de Dios, bien, entonces usted está en el mundo del Espíritu. Usted ha sido salvo. Entonces usted es salvo de la ira, del enojo, de la soberbia, del resentimiento. Usted es salvo de todas las cosas erradas. Pero solamente pensamos que somos salvos nada más del infierno. No, el infierno simplemente es la consecuencia de que no habemos sido salvos. Al infierno va a ir uno que no es salvo. Pero la salvación se está llevando a cabo aquí ahora. Al otro lado no hay salvación. Aquí se recibe o se rechaza la salvación. Y eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Está mostrando eso por la Biblia. Y cuando aquí alguien recibe su salvación, sus hechos se empiezan a hacer. Por eso dice Pablo estas cosas a su iglesia. Ahora vamos a ver otra escritura más. Habíamos leído en el párrafo 91 de la idea de Pérgamo, donde decía, conozco tus obras. Y luego decía al final, porque aún siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿dónde se lleva a cabo? En la mente. La consecuencia de un corazón salvo terminan siendo obras. Y uno que está perdido, ¿dónde está? Tiene que estar, para que alguien esté perdido en lo natural, tiene que estar perdido en su mente, en sus pensamientos. Entonces sus hechos, su lenguaje, sus pensamientos, sus actitudes, todo eso solamente son la evidencia de que la mente está perdido. La persona perdida o la persona salva, todo eso, su punto de origen es la mente. ¿Está viéndolo por la palabra de Dios eso? Va a salir mejor administrador, ¿no? Al menos ya va a salir sabiendo dónde el problema, ¿no? Al menos ya sabe dónde está el problema, el origen de todas las cosas para nosotros. Y cuando Dios viene, ¿dónde viene Él? A llevar a cabo su obra. Estamos mirando eso. Entonces el profeta cita 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace. 1 Juan 3:7, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el profeta dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace, entre paréntesis se lo pone, el que obra.
¿Se da cuenta? Nadie se engaña, dice. Simplemente el que obra acciones que tienen que ver con el mundo del Espíritu Santo, simplemente dice, él es justo, él es justo como Dios es justo. Que nadie se engañe, ¿no? No tenemos por qué estar engañados aquí, salvo que usted quiera engañarse. No tenemos por qué estar engañados porque por la Biblia, por la palabra de Dios, ya sabemos dónde es el problema. Y sabe, no le va a lavar cualquier tipo de entendimiento, de general. Tal vez de que Jesús vino a la cruz, de que murió, bueno, resucitó. Lo que lo va a sacar, dice, las cosas del Espíritu, cosas. Y eso es el misterio de Dios. Por eso es que usted valorará recién el mensaje que Dios ha enviado, porque es el misterio de Dios. ¿Qué es? Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Por qué? Porque Dios traerá una salvación total, una liberación total, plena, absoluta. Pero para ello se requiere que la mente, en la mente se establezca las cosas del Espíritu. Permítame mostrar eso aquí en el mensaje Nombres Blasfemos. Por eso le digo, no basta que no se nos ocurra una idea y tomemos una escritura y torcerla a como nos parece. Si no, estamos viéndolo por la Biblia, por el mensaje, ¿no? Por el libro de las edades. Ahora vamos a ver por el mensaje este enfoque. Párrafo 126 del mensaje Nombres Blasfemos. El párrafo 126. Dice así. La mayor parte de nuestra fe es mental. Al oír la palabra nos trae ¿qué? A un reconocimiento mental de Dios. Al oír la palabra de Dios nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, si ese reconocimiento, si esa enseñanza, dice, viene de Dios, no es errada, si no viene del hombre, si viene de Dios, oh hermano, si alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa, espiritual, que va a tomar lugar. ¿No? Entonces dice, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra de Dios. No importa lo que alguien más diga, solo reconoce la palabra, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y la palabra todavía es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe mental, entonces dice, llega a ser una revelación espiritual. ¿No? Porque el profeta dice, ve, en la mente nada más se establece conocimiento o se lo llama fe mental, pero la revelación viene al corazón. Pero para que vaya al corazón primero tiene que ser recibido en la mente. Entonces dice, primero esa fe mental, el Espíritu Santo lo toma y lo lleva, dice, y lo hace y lo convierte en una revelación espiritual. ¿Sí? Por eso es que si la persona no trabaja por recibir, por conocer el mensaje que Dios le envió, no tiene ni una opción de revelación, porque revelación no tiene nada que ver con la ignorancia. No hay forma de ver eso. Y no tenemos que engañar a la gente. Y tal vez hay gente que es perezosa en estudiar, ¿no? Son flojos en estudiar, son muy trabajadores a veces en lo natural, pero para estudiar la palabra, yo para leer el mensaje, mejor que me lea el predicador, ¿sí? Y tal vez les moleste cuando les dijimos que no tienen ni una opción de revelación, porque ahí está escrito en el mensaje. Pero sabe, es una verdad. Que tal vez les moleste para allá o para acá, pero no hay otra forma de ir. Y en algún momento lo hará frente y tomará su decisión y él cosechará los beneficios de eso. Pero si se siembra nada más un falso consuelo, ¿qué le importa? Si entiende, no entiende, si sabe, no sabe, eso no importa. ¿Importa? Revelación e ignorancia no tienen nada que ver. Fe viene a la mente. Si esa fe mental es derramada, entonces llega a ser una revelación espiritual. Y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Porque el profeta dice, cuando Jesús dijo yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿de qué está hablando? De dos procesos. Que el primero derramaría su palabra a la mente de la persona para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Del pensamiento errado. Porque una persona que no es salva de su pensamiento errado, siempre tendrá hechos errados. Los hechos de la persona solo son consecuencias de que sigue prisionero, no ha recibido salvación. Uno dice, sí, yo quiero agradar a Dios, yo quiero esto. Pero dice, la carne no puede.
Pablo enseñaba eso a su iglesia. Dijo, sí, hermano, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer mentira. Dijo, la carne no quiere ni se sujeta ni puede si quisiera. No puede. Pero empezó a enseñar la manera correcta de cómo hacerlo. Si logramos nosotros libertar nuestro pensamiento, y la única manera de hacerlo es con el misterio de Dios. Por eso en este día Dios envió un mensaje específicamente con el misterio de Dios. Entonces la persona será libre. Al ser libre en la mente, nadie evitará los hechos. Por eso un corazón salvo, nadie evitará, dijo, que termine teniendo hechos que agradan a Dios. Pero si no es salvo, una cosita hará bien y 10 mal. ¿Sí? Él puede construir un metro, pero derriba 10 metros que los otros han hecho de pared. Entonces dice, pero yo no soy malo, ¿cierto? La persona puede tener un buen deseo. Pero no es usted, sino es aquel amo a quien está sujeto. Es aquel poder que lo controla, aquel poder que lo domina. ¿Acaso no ha visto una persona poseída de un espíritu? ¿Eh? Él quisiera dirigir su mano de una manera, no puede, toma control de su cuerpo, su espíritu. Ahora, eso es en lo natural, pero en lo natural es nada. Porque nada más es el cuerpo y si la persona en sus momentos lúcidos desea libertad, simplemente la liberación viene, como vino al gadareno. Pero la prisión religiosa, ¿acaso no predicó el profeta demonología, esfera religiosa? Recuerde, no está atado sus dones. Te puede predicar, yo puedo predicar y ser no salvo. ¿Por qué? Porque nada más empezaré a pensar en un sermón, nada más a la hora que me toca predicar, pero el resto de mi día, el resto de mi vida, no es eso. Por eso se da cuenta que mucho predicador empieza a predicar y ve las verdades y lo predica y lo lee y presiona y golpea donde debe ser. Pero como él no está en eso, su conciencia la acusa, dice, perdónenme, hermano, no quise ofender. ¿Por qué él está en ese mundo igualito? ¿No? Disculpen, hermano, no se han enojado conmigo, ¿no? Empieza, ¿no?, a tratar de decir esas cositas. Porque en realidad para él no es algo real, simplemente es un medio por el cual vivir, ganarse la vida. No es algo que tiene que ver con su vida eterna, sino nada más un medio, muchos medio económico, una tradición nada más. Pero debemos tomarlo de este lado, las cosas no van a quedar siempre así. Por lo tanto, nosotros queremos saber la verdad, y es tan poderoso, y es tan poderoso y tan sencillo la libertad si usted sabe cómo hacerlo. Cuando usted entiende el origen, depende ya de su pensamiento. Por eso hemos predicado muchos temas. Cuando estamos entrando a la esfera invisible, queremos llegar al punto donde es. Y si nosotros creemos al énfasis del profeta que la más grande batalla jamás se ha peleado está ahí, pues ahí miremos. Si allí nos señaló que no hay otra, ni siquiera Armagedón, que es terrible. Armagedón es terrible, Armagedón natural. Pero no dijo que Armagedón natural será la más grande batalla jamás peleada. No dijo eso. ¿Se da cuenta cuán terrible fue la Segunda Guerra Mundial? Y no nos dijo que la Segunda Guerra Mundial es la batalla más terrible que jamás se peleó. Pero esta, dijo, aquí en la esfera de la mente, es la más terrible. Porque la gloria de esa victoria será también tremenda. Vida eterna, cuerpo transformado, fe perfecta. Pero no va a ser así de simple si no entendemos. Si entendemos, no hay forma de que seamos derrotados. Pero ya empieza a entender, por la palabra de Dios estamos mostrando que nada más el pensar en las cosas del Espíritu, ¿no? Por eso cuando dijo, cuando venga el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Pero en nuestro idioma, cosas, un parlante, cosas tiene que ver con objetos. Pero en la Biblia cosas es el misterio de Dios. Entonces decía, y sobre este justamente edificaré mi iglesia. Ven, no es sobre un concepto mental de unirse a una iglesia, un concepto mental de eso, pero sobre la revelación, cuántos arroyos de gracia se hayan derramado en esa fe mental que usted tiene. Entonces sobre esto, una revelación espiritual, sobre eso, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, entonces se da cuenta que cada creyente puede ser ese creyente invencible, puede ser, si entiende cómo. Entonces, ¿cuál es lo primero que tiene que lograr? Trabajar hasta que él conozca la palabra de Dios.
Una vez que la conoce y la conoce bien, sin mezclarlo, ahí donde está el peligro. Porque ahí en la mente es donde se puede hibridar. Y ahí tiene que cuidar que solo sea la palabra de Dios, nada más. Él tiene que rechazar cualquier otro tipo de propuesta, cualquier otra idea de hombre. Y si ahí él cuide esa fe, simplemente nada evitará que el Espíritu Santo venga y lo unja. Al ungirlo, baja el corazón. Entonces es una revelación. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 131. Estoy mostrándole en el mensaje estas cosas. Por eso dice, ve, conozco tus obras. ¿De qué se trata? Que esa gente, como lo poco ve, no tenía, y la palabra de Dios empezó a perderse en su plenitud. Pero esa palabra se lo recibieron completamente, se lo aprendieron. Se lo recibieron en su mente, la conocieron de tal manera que terminó en hechos. En medio de esa edad tan oscura de Pérgamo. Alguien dice, para 131, alguien dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa fe solo reconoce la palabra. Esa verdadera fe espiritual, ¿ven ustedes? ¿Ven? Solo reconoce la palabra, 132. Entonces, ese era número uno. Número uno, viniendo a ustedes, fe mental, es el primer paso. Aquí mismo, aquí viene el Espíritu Santo entonces, descendiendo a su fe mental y convirtiéndola en una fe espiritual. Entonces la fe espiritual solo reconoce la palabra de Dios. Ese es el proceso por el cual la fe verdadera viene. Porque nosotros hablamos, tienes que tener fe, tienes que tener fe. Pero ¿cómo la fe? Lo cual es revelación, viene a escena. ¿No? Entonces tienes que tener un auto. No, un auto no se sabe cómo aparece. Sí, tiene un inicio. Tiene una forma de terminar siendo lo que es. Igual es la revelación, igual es la palabra de Dios. Hay una forma de que se establezca en el cristiano de la manera correcta y poderosa, que siempre Dios lo planificó para sus hijos. Ah, pero si entendemos cómo, oh hermano, nos da tanta alegría porque de ahí en adelante no vamos a trabajar, porque queremos fe perfecta, ¿no? Queremos una revelación. Por eso usted se da cuenta que no depende de iglesia, no, dicen, no es de unirse a iglesia. Se trata de saber establecer la palabra de Dios en victoria en la esfera de la mente, ¿no? Voy a leer el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Para que quede bien sellado esto. Para poder ir más allá, ¿no? Porque si nosotros queremos, piénselo, hermano, de que ¿qué nosotros ganaríamos? Por ejemplo, hey, no se vistan deshonestamente, hombres, hagan esto y no se corten además el cabello y dejen de tomar, dejen de embriagarse, dejen de hacer esto. Eso es nada más como un árbol. Usted dice, yo quiero deshacerme de estos árboles, quiero acabar con ellos, ¿así? Y voy a ir a acabar con ellos. Vas a ver que en esta prédica voy a acabar con ellos, con todos esos árboles que están ahí. Y usted va con su tijerita de podar, la pequeñita. No, usted no quiere acabar con ellos, quiere hacerlo más fuerte. Solo está podando las ramas. Así es nada más cuando nosotros buscamos que la gente, nada más buscamos que la gente se vista en lo natural correctamente, nada más que vayan a la iglesia y que no falten a los cultos. Eso es nada más podar y hacer más fuerte el pecado. Porque las cosas naturales son simplemente el resultado de lo que está pasando dentro de la persona. Pero si queremos acabar con todo eso, no tenemos que podar las ramas ahí arriba, tenemos que ir al tronco abajo. Y ahí acabamos con ello. Entonces tenemos que ir al origen de donde vienen todas esas ramas y lograr trabajar para saber. Por eso yo le leí. Dijo el Espíritu Santo, toma tu pluma y escribe. Luego dijo, el secreto está aquí, que la palabra esté en la novia, como estuvo en María. ¿Dónde estaba? En su vientre. Que debe la palabra estar en el vientre del creyente. ¿Cuál es el vientre? El vientre natural solamente tiene las mujeres o la hembra de cada animal. Pero en la vida cristiana, en el ser humano, cada persona tiene un vientre y es la mente. Y ahí, dijo, debe estar la palabra. Entonces, la palabra ya logrando establecerse ahí, simplemente los hechos van a venir a escena. No tiene que decirle a los cristianos, sabrán qué deben hacer, qué no deben hacer las dos cosas. Pero hay que trabajar, porque es importante saber las dos cosas. Lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer.
Párrafo 79 del mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 79. Aleluya. ¿Estamos? Ya. Ahora, yo me he fijado en muchos cristianos. El profeta era alguien así, que empezaba a estudiar. Empezaba a convivir con la gente y empezaba a estudiar. ¿Por qué avanzan? ¿Por qué fracasan? Recuerde, una de las cosas que tenemos que entender, que todo tiene su origen. Todo tiene su origen. Todas las cosas, porque dejarán de ser. Aquí todas las cosas cerradas tienen su origen. ¿Por qué? Porque todo lo que dejará de ser tiene que tener un principio para tener un fin. Y si todo es cosas del tiempo, uno lo puede sacar fuera de escena. Pero no puede sacar fuera de escena las cosas que son de la eternidad. Como una persona puede tal vez decir, dice el profeta, ¿no? Cierro, entro a mi casa, no quiero saber nada con la luz del sol. Entro a mi casa, cierro mis ventanas, pongo cortinas y todo en oscuridad. Digo, me niego a ver la luz del sol. Simplemente él puede poner en oscuridad su pequeño cuarto, porque todo el resto del mundo está con luz. Él dice, no hay sol, ves, no hay sol. Yo digo que no hay sol y soy incrédulo al sol, solo en su pequeño cuarto. Todos los demás lo escuchan y se ríen porque ellos están disfrutando del sol. El sol no se puede apagar con que alguien nada más diga, cierro mi cuartito. Así alguien dice, soy ateo, por su cuartito nada más. Porque todo el resto del universo declara al Todopoderoso Dios. ¿Te da cuenta? Aleluya. Entonces yo me he fijado que muchos cristianos, yo me he fijado en mi vida, dicen muchos cristianos que están arriba y abajo, bien y mal. Un tiempo bien, un tiempo mal. Qué tremendo. Es un científico, ¿no? El profeta. Bueno, es un científico no de objetos naturales, de objetos, oh hermano, de gente, de seres humanos, de la creación más alta, para vida eterna, ¿no? Muchos empezaron a analizar los elementos de la tierra, pero este empezó a analizar la esfera del mundo de los humanos. ¿Por qué pasan las cosas? Tiene que haber una razón. ¿Por qué arriba y abajo? Porque tiene que haber una razón, tiene que haber un origen. Porque todo es una simiente, una semilla. Entonces digo, yo empiezo a examinar por qué hay muchos cristianos que están arriba y abajo. Yo me he preguntado acerca de eso. Todo empieza con preguntas. Igual cuando uno empieza a examinarse, ¿por qué? Lo que yo sé todavía no lo puedo vivificar. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. Por eso cualquier cosa errada en nosotros, el profeta dice, nunca usted vaya a decir quítalo de mí, usted tiene que quitarlo. Entonces cualquier cosa errada que pasa, la gente se va y se encierra, Señor, quítame, 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 Señor, y clama y ora por ello. Pero no hace nada para que eso salga. Pero lo correcto es, Señor, si hay cosas erradas en mí y lo reconozco, primero tengo que reconocerlo. No puede haber limpieza si primero no se reconoce. Usted no puede ser libre de aquello que usted no reconoce que está prisionero. Nada puede salir de usted que primero no lo reconozca y lo confiese y sepa dónde está el error y sepa dónde está el punto. Si usted no tiene interés de examinar, ¿no?, que algo no funciona en su vida, ¿no?, es porque adentro de usted está el error. Yo no puedo decir, hey, puedo empezar a parar los carros. Estaciono mi carro y puedo empezar a parar los carros. ¿Qué? ¿Sabes qué? Mi carro no funciona. Y estoy buscando qué carro es el problema de mi carro. En algún carro está mal, por eso el mío no funciona. ¿Qué diría esa persona cuando usted le encuentra? Oye, ¿qué te pasa? Déjame revisar tu carro, ¿por qué no funciona mi carro? Seguro que tu carro está mal, ¿no? ¿Sabe que no es así? Sabría que no es así. Mejor sería, oye, ayúdame a arreglar mi carro, ¿no? Sería lo mejor. Ah, pero en la vida cristiana es así. Porque solo que lo hemos hecho tantas veces que nos parece ya normal. Rápidamente vamos, no, la cosa está mal, me siento mal, me siento triste, melancólico. Todas las cosas que nos pasa, buscamos a alguien afuera como culpable. La culpa está dentro. Cualquier cosa que le pase al carro, simplemente el problema está dentro del carro. Cualquier problema que emite en el carro, el problemita está dentro del carro. Y la solución es buscar dentro del carro donde está el problema para darle solución. Así de sencillo. Cualquier cosa errada de usted, no, la solución no está afuera, la solución está dentro. Solo que hay que buscar cuál es el problema para aplicar la solución. Así es, entonces, me he preguntado, dice, acerca de eso. Y sin predicar
un tal texto como este allá en las otras iglesias donde voy, yo pensé mejor dárselo a mi pueblo aquí en el tabernáculo, sobre por qué la gente es tan fluctuante. Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué tal vez yo leo la palabra de Dios y no tiene el efecto? Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué no avanzo como debo avanzar? ¿Qué tipo de madre, qué tipo de creyente, qué tipo de padre? ¿O por qué no tengo una visión clara? ¿Por qué no amo un objetivo? ¿Por qué no tengo? Tiene que haber, usted empieza a buscar adentro. Por eso la palabra de Dios está diseñada y funciona con aquellos que la toman para mirar dentro de ellos. Porque así ha sido diseñada. ¿Sí? Entonces cuando vemos gente que lo toma para mirar afuera, bueno, póngase triste, ¿no?, por la persona, porque está lejos de salvación. ¿Sí? Pero la cosa correcta es para mirar dentro de nosotros. Y ahí nos beneficia. Ahí nos beneficia. Entonces dice, ve, párrafo 80. Uno encuentra gente que se parece muy religiosa, parece ser muy religiosa. Uno encuentra, hermano, y no faltan en la iglesia y todo, ¿no?, ayudando en lo natural, activo, dadivoso. Ahora hay gente que ni en lo natural, ¿eh?, ni el parecer es religioso, ya pues, de eso no hablamos, ¿no? Estamos hablando, hermano, de gente que está haciendo todo el esfuerzo natural. Pero dice tanto esfuerzo, ¿y por qué no pasa nada? Ah, ¿no? ¿Qué recetas tenemos en el mensaje, no? Uno encuentra, dice, gente que se parece ser muy religiosa. Parece tener un deseo tan profundo. Uno lo escucha a ellos, amén. Y todo pareciera que de verdad pues lo quieren, lo creen y lo desean, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no pasa nada? Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. Y sobre todo en su mayoría, la gente que es así simplemente está buscando tratar de esconder las cosas que sabe que están mal, ¿no? Pero una persona ve que simplemente hace las cosas, es tranquilo, avanza normal. Dice, parece tener un deseo tan profundo. Y diariamente, escuche, diariamente ellos escudrían e investigan con ansia y buscan a Dios. Y nunca llegan a una solución de ningún tipo. ¿Ah? ¿Qué deseo? ¿Qué calidad de gente esta, no? ¿Y por qué no llegan? ¿Se da cuenta que en la vida cristiana, hermanos, lo primero que se necesita es un testimonio? Como yo decía a los hermanos, si hay algo que usted tiene que entender, necesita un testimonio. Y para eso, usted necesita nunca ser hallado mentiroso. Y eso es lo que usted tiene que cuidarlo. Como el profeta dijo, niña, yo no te digo mi sueño. Yo no te digo lo que significa tu sueño. Hermano Branham, dígame, mira, en mi sueño soñé esto, dígame qué significa. Ya le dijo, déjame buscar a Dios. Hermano Braja, ya Dios le dijo, todavía le dice. Hermano Braja, ya Dios le dijo, todavía. Luego volvió otra vez. Y él le dijo, hermano Braja, espera, dijo, bien, ven, ven acá. Mira, dice, yo entiendo y creo que sé lo que significa. Pero, ¿sabes? Podría fallar yo, por más seguro que esté. ¿Cómo no va a llegar, pues, hermano tan alto? Su confianza absoluta no era en él, ni lo que sentía, ni lo que parecía. Porque él sabía todos los tipos, los símbolos como son. Entonces dijo, pero podría fallar. Y si fallara, ¿sabes qué va a pasar? Nunca más me volverás a creer. Y eso usted tiene que cuidarse. Cuando a usted le hayan una mentira, usted sepa que nunca más le va a volver a creer la gente. Que le escucharán y tal vez le dirán un amén por ética, como dicen, o por hipocresía. Pero no le pueden volver a creer. Es algo que se establece dentro de la persona. Y un día tu niña puede estar entre la vida y la muerte. Y yo puedo venir a ayudarte, pero ya no me podrás creer. Porque vendrá, dijo, una unción a decirte, si esa vez se equivocó, ¿quién te garantiza que hoy no esté equivocado otra vez? Entonces un cristiano debe entender las claves, las reglas. Por eso, él quiere, desea, pero no entiende cómo. A veces rápido y suelto de lengua que habla cualquier cosa. Luego me corrigen después, pues me corrigen. Ya si me haya agarrado me corrigen. Pero ¿sabe qué va a pasar? Usted pierde. Y tal vez desde ahí en adelante, que se da cuenta, se portara bien, quién sabe, tendrá que pasar unos 5 años, unos 10 años de hechos correctos para volverle a devolver la confianza. Y redención solo son para aquellos que todo el pueblo sabía que era gente virtuosa, como Ruth. Y si es que hay que trabajar por ello. Hay que decidir ser gente veraz.
Y si usted también siembra, por ejemplo, cualquier cosita, no, no sé, yo todavía no avanzo, no sé. Y algún momento que usted avanzó y empieza a hablar lo correcto, van a decir, pero si este no sabe nada, si este nunca sabe, y ahora que sepa, no, no creo. ¿Se da cuenta? Uno mismo siembra su propio testimonio para que no sea posible avanzar y tomar, ser tomado en la mano de Dios como un vaso de honra. Ellos investigan, buscan a Dios y nunca llegan a ninguna solución de ningún tipo. ¿A dónde ellos pudieran estar alguna vez sentados o anclados en Cristo? ¿No? Cuando ellos pudieran estar bien anclados en Cristo, pero ¿por qué no? Dice, yo he entendido que estos son por experiencia, dice. Yo he entendido que estos son por experiencia personas intelectuales, personas sabias, personas que entienden, no son pues gente retrasado mental o que tal vez les falta un poco la memoria, no, no. Son gente bien capaz. Pero dice, ahora hablando de esto, hay dos diferentes tipos de cristianismo. Muy bien, dos tipos. Y usted decide en el cual operar. Son lo mismo. El mundo de la carne, el mundo del espíritu. Hay dos tipos. ¿No? Cristianismo nada más de nombre, pero sigue viviendo en la carne, sigue no salvo. Pero ¿cómo son? Hay dos tipos, dice. Parece extraño, pero yo no diría dos tipos diferentes, porque en realidad no, el cristianismo no son dos tipos. Pero para que se entienda mejor, pero no es que hay dos tipos de cristianismo, ¿eh? Sino que la gente se llama cristiana, pero está viviendo en otro tipo del cristianismo, no en el original. Entonces dice, parece extraño, pero yo no diría dos tipos. Entonces yo diré dos diferentes fases. Sería, dice, una mejor palabra para usar, ¿no? Dos diferentes fases. No dos tipos, dos fases entonces. El cristianismo, el mismo cristianismo, pero dos fases de ello, para que sea más entendible. Entonces, una de ellas es una intelectual o una concepción mental de lo que Dios ha dicho en su palabra y de Jesucristo por medio del conocimiento. ¿Ah? Es la primera fase a la que cualquiera debe entrar. Pero ¿por qué la gente dice no cambia? Es porque no entiende cómo administrar esa base. Porque tal vez la persona se pone, hermano, nada se establece en el ser humano que no sea por, y esa palabra usted lo debe marcar y lo debe tener bien claro. Nada va a obtener y va a suceder a ningún ser humano, nada. Por más que esté en su mente, pero no pasará si él no es perseverante en eso. Porque muchas cosas están en su mente. Usted dice, pero yo pienso. Algunos dicen, yo pienso ganarme la lotería y no me gano. ¿Por qué? Nada más lo piensas de vez en cuando. Pensamientos de vez en cuando no vienen a suceder. Yo pienso ser un buen cristiano y no me pasa nada. De vez en cuando lo piensas. Yo pienso ser buena persona, un buen esposo. Pero toda cosa que lo piensas de vez en cuando no pasa, no sucede. Todo pensamiento que sucede es aquello en lo cual usted persevera, lo desea, sueña con ello. No lo suelta. Un año, dos años, 10 años, como Abraham, 25 años. No soltaba eso. Entonces pasó. Por eso ese entendimiento de saber cómo administrar. Por eso la gente dice, pero yo quiero ser buen cristiano, pero yo sí leo. De vez en cuando. Sí, hermano, hay días que yo leo tal vez 10 mensajes, 8 mensajes. Hay días, ¿ve? Pero no persevera en el mismo nivel, en el mismo ritmo. Yo siempre me veo, hermano, 2 mensajes a veces. Pero después a la semana o al mes vuelve otra vez. Nada pasará que usted no sea perseverante. ¿Acaso no dijo Jesús eso? Permítame leer aquí. En el Evangelio de San Lucas. Capítulo 18. Hablando de esta viuda que empezó a insistir con el juez que le haga justicia. Y luego dice Jesús, el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿no? Le haré justicia porque no me esté molestando. Y el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se da cuenta quién nada más le responderá? Por eso la comisión para este día que es, nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué? ¿Qué? Meditarás. ¿Para qué? Lea Josué 1.
Dios sabe lo que necesitamos. Las claves más poderosas están escondidas ahí en la Biblia, pero a la vista de todos. Pero como uno no lo presta atención, piensa que son simples cosas. Pero mire el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Qué es eso? El mundo de su mente, de su pensamiento. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. ¿Cómo vienen los hechos? ¿Se da cuenta? Por ahí dice, conozco, sé tus obras, tus hechos. Pero ¿cómo vienen los hechos? ¿Qué hechos van a venir? Aquello en lo que usted más piensa, en eso termina siendo. ¿No dijo Jesús de la abundancia del corazón habla la boca? Y todo eso contamina al hombre porque termina siendo realidad. Meditarás en él para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo viene la gran bendición? Cuando usted puede llevar las cosas de la palabra de Dios a los hechos. Entonces ya no hay quien lo detenga, la bendición se establece en usted. Pero ve usted, tenemos, dice el profeta, gente que tiene buen deseo, quiere hacer la cosa bien, pero ¿por qué no pasa nada? Porque ellos no están perseverando con una determinación hasta que se establezca en su mente solo la palabra de Dios de la manera correcta. Muchos, sí leen, sí estudian, pero como aficionados. De vez en cuando, mire la naturaleza. Para que toda vida venga a la tierra, ¿se da cuenta que no de vez en cuando el niño está en el vientre? ¿Qué pasaría nada más? Ve, unas 3 semanas al mes nada más estuviera en el vientre de la mamá y después saliera una semana de vacaciones y luego regresar otra vez. ¿De vez en cuando dará resultado? Nada más de vez en cuando la gallina va sobre los nidos. ¿Dará resultado? Nada más de vez en cuando nada más la semilla cae a la tierra. No, lo dejo una noche pero luego lo saco otra vez. Al siguiente mes lo vuelvo a poner unas horitas y luego lo vuelvo a sacar. ¿Habrá resultado así? Cuando usted quiere una semilla de maíz, verlo como planta y cosechar, lo entierra con una decisión, nunca más se va a salir de ahí, salvo como planta. Cualquier cosa que usted quiere ocurrir, entiérrelo en el mundo fructífero de su pensamiento, de su entendimiento. Dijo, medítalo, ¿para qué? Para que hagas, para que guardes y hagas. Y si hago, ¿qué pasa? Serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Se da cuenta? Estamos mirando por la palabra de Dios estas claves. ¿Sí? Estamos mirando, viendo cómo funciona. Entonces, podemos ver aquí en el párrafo 82, porque la gente está fluctuante, estábamos diciendo, una de ellas es intelectual, una concepción mental de lo que Dios ha dicho de su palabra y de Jesucristo por medio de conocimiento. Pero la otra es una experiencia experimental que Dios le ha dado al hombre de su corazón. Las dos fases, una es en la mente y la otra en el corazón. El que es intelectual tiene hambre, él está festejando con Dios, pero su fiesta no dura. Cuando alguien nada más dice su mente no tiene una victoria completa en la palabra de Dios, se goza hoy, aleluya, al otro día la fiesta se le acaba, como el mundo. ¿Se da cuenta? Pero, dice el párrafo 85, pero el otro parece tener la victoria todo el tiempo, no hay nada que les molesta. Ellos están tan sólidos y anclados a más no poder. Y no hay pruebas y no hay tormentas que les molesten en lo absoluto. Hermano, ¿hay dificultades? Sí, pero no las molestan ya. No los derrotan, no los sacuden. Pero parece que tienen algo en ellos. Qué personas que son cristianos y que están tratando de vivir para Dios. Admiran, dice, a este tipo de cristiano. Yo frecuentemente me he preguntado, Señor, ¿qué es lo que estas personas tienen por lo que las otras oran tanto y sin embargo parece que vayan a recibirlo? Entonces hay gente que no sabe la forma como suceden las cosas, ¿no? Piénselo, una persona que tiene ahí los huevos de la gallina, lo ha recogido, lo tiene ahí, tal vez unos 50 huevos y tiene una gallina allá, ¿no? Y empieza a orar, Señor, quiero más pollo, quiero más pollo. Anda, coge los huevos, ponlo debajo de la gallina, nada más. No es que la gallina te echada ahí esperando que le pongas los huevos. Las cosas son sencillas. El profeta dice que la gente cuando no conoce cómo hacer las cosas, ahí está, dice, por ahí ya pasa el río, ¿no? Y dice, ahí hay un hombre que dice, pasa por tal vez en medio de su finca, pasa un pequeño riachuelo por ahí y está regando sus plantas y todo. Y él empieza a orar, Señor, como a él le das agua y a mí por mi terreno no pasa nada de agua, envíame agua, Señor, envíame agua, envíame lluvia, envíame esto, ¿no?
Y dice, Dios no va a responder porque Dios ya lo dio. Solamente que la gente quiere que se lo ponga ahí de simple, así de fácil. Pero él nada más debe conocer las leyes de la gravedad. Debe saber, voy mi arriba, tal, a ver, sí, allá hay un metro más de altura. Desde ahí voy a hacer una pequeña zanja, algo, y voy a traerlo. Si él conoce las leyes de la gravedad, puede hacer llegar el río a su tierra también. Pero la persona se entera que dice, quiero la lluvia. Señor, envíame agua aquí. ¿No? Como que alguien se entregara, Señor, quiero comer pescado, envíame un pescado, Señor. Ahí en el mar debe haber uno, sácalo y tráelo para acá. No, anda tú, tráelo. Dios ya lo dio, ya lo colocó en cada lugar. Solo usted debe averiguar dónde Dios lo colocó y cómo obtenerlo. Entonces alguno, el hombre que entiende eso, empezó a ingeniarse. Algunos van con su malla, otros van con su anzuelo, otros van pues con sus barcos de diferentes maneras, pero las cosas van y lo obtienen, lo que Dios ya colocó aquí para el hombre. Es lo mismo en el mundo de la vida cristiana. Si Dios envió su palabra, hay que saber. Por eso dijo, Dios tendrá una novia que sabrá la novia. Cuando tenga la mente de Cristo, ella sabrá lo que Dios quiere que se haga con su palabra. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Ah, no, sí tengo guardado, ahí voy a hacer una vitrina bonita para los mensajes, ¿no? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Por eso, toma el librito y cómelo. ¿Qué es eso? De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que termine siendo hechos. Si no, no será hechos. De día y de noche la palabra de Dios se quedó con los apóstoles. Terminó en hechos. El libro de los hechos fue el resultado de que de día y de noche la palabra de Dios por 3 años y medio estuvo con ellos de día y de noche. ¿Cómo? ¿Cuál fue el resultado? Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y una vez más, dice el profeta, tomará lugar eso. Pero hay que saber cómo administrar eso. Entonces uno dice, ya yo ya me leí eso, ya me leí, ya me la sé. Hermano, el día que Salomón se soltó de la palabra de Dios, ese día cayó. No es cuánto sepamos, es que nos mantengamos constantemente en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, mire Efesios, el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿No? Dios mismo dando esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Dios sabe lo que necesitamos. Dice, pero ¿cuál es el fin de eso? A fin de perfeccionar. No solamente enseñarnos algo por ahí parecido. No, 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 no. De hacerlos perfectos en su relación con la palabra de Dios. De que cada creyente y su relación con la palabra de Dios tiene que ser perfecta. O sea, lo que dice. Perfeccionar. Tiene que venir un entendimiento completo. ¿Por qué? Porque es la persona la que tiene que operar la realidad para su vida. Entonces Dios hace su parte, activar a dones a favor del pueblo. En este caso, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno, dice, debe estar en obra. Para que conozco tus obras. Para que entre en la obra del ministerio del Espíritu Santo, del ministerio de la vida cristiana. Para que entre en la obra tiene que haber primero un entendimiento perfecto. Tiene que ser perfeccionado el creyente en el entendimiento y en la relación con la palabra de Dios. Y para ello Dios iba a enviar, dice, dones con ese objetivo. Para que cada persona esté mostrando que ha sido salvo. ¿Cuál es eso? Hechos. Hechos del Espíritu Santo. Entonces Dios enviaría eso, estos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que todos sean una edificación. Si usted escucha aquí, este edifica, no destruye, no son problema. Cualquier cosito, usted lo mínimo dice, yo no soy problema, no soy obstáculo en la fe. Cada uno debiera de estar buscando una preparación para hacer edificación, para hacer ayuda. ¿Sí? Entonces dice, para edificación del cuerpo de Cristo o del resto del pueblo de Dios. Y ese trabajo debiera decir, dice, hasta
No detenerse, pero hasta que todos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida del predicador, no, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahora observe lo que aquí declara. Ahora, ¿cuánto tiene usted hambre y sed de ello? ¿Cuánto usted está operando en esa realidad? Pues usted empieza a examinar su mundo interior. ¿Cuánta visión tiene? ¿Cuánto sueño tiene de ver al pueblo de Dios en esa realidad gloriosa de la mente de Cristo? ¿Y cuánto hace por ello usted? ¿Sí? Hay que ser sinceros en eso. ¿Para qué dice? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? ¿Para qué ya no seamos niños fluctuantes? Dios no quiere ver ningún niño fluctuante, ninguno que cualquier cosita lo debilite, lo confunda, cualquier temita. ¿Por qué cree que ha florecido tanto? Tanta doctrina errada, que el nombre nuevo, que el dualismo, que la carpa, el retorno. ¿Por qué? Por eso. La gente no ha trabajado para perfeccionarse en el entendimiento. No ha buscado eso. No oye la palabra de Dios y no va al mensaje con ese objetivo. Entonces cualquier cosita que viene lo derrumban. ¿Ve? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, enfocando erradamente ciertas escrituras, como que no hubiera un mensaje para el cual basarnos. Porque no tiene ni un fundamento cualquier doctrina que ha salido en el mensaje, no tiene ni un fundamento en el mensaje y en la Biblia para su doctrina. Pero como no conocemos, pareciera que lo tuviera. Pero cuando usted conoce, ningún fundamento. Y eso es lo que vamos a hablar. No sé si nos da el tiempo. ¿Ve? Porque estamos mirando las tres cosas. Era mirar hoy día, ¿no? Las obras, ¿qué más era? Su nombre y la fe. Vamos a el verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente cada uno según la actividad propia de cada miembro, cada uno actuando para ayudar, qué tremendo, ¿no? Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, para que esto tome lugar. Pablo dice: yo digo esto y requiero, esto es toda la clave, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Y sabía la clave, sabía la llave. ¿Dónde está el punto? La mente. Entonces no andes como los demás gentiles siguen en una mente mala, en otras palabras, con pensamientos vanos, pensamientos que no edifican, ideas que no edifican, sentir y todo eso que no edifica su mundo interior. Entonces anda en la vanidad de su mente. ¿Por qué dice la gente anda en su vanidad de su mente? ¿Por qué la gente no tiene pensamientos dignos? Simplemente dice: teniendo en el entendimiento entenebrecido, torpe, ignorante, ajenos en su entendimiento de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Se da cuenta de la cosa terrible? ¿Cuál es la consecuencia para que el resto de los gentiles pueda vivir fuera de Dios? Por la ignorancia, por el entendimiento entenebrecido, por ignorar la vida de Dios, lo cual es la palabra de Dios. Entonces simplemente no puede venir a escena nada de hechos que sean una ayuda para el pueblo de Dios. Volvemos rápidamente. Entonces hemos mostrado, vea usted, yo sé, sobre Dios hemos visto estas cosas. Párrafo 92 de la Edad de Pérgamo. Si este versículo tiene significado alguno, el siguiente es: que lo que uno hace, así es. Observe, párrafo 92. Si este versículo tiene significado alguno, entonces el significado sería, dice, que lo que un hombre hace, así es él. Lo que el hombre hace, así es él. Ese es él. Entonces fácil, lo que yo hago, ¿puede entrar a la eternidad? Fácil, para darme cuenta si voy a ir o no voy a ir. ¿No? Facilísimo. Lo que un hombre hace, así es él. Y lo que hace, es lo que piensa. Tal un hombre como piensa, así es él. ¿No? Estamos oyendo esas claves.
¿Se da cuenta dónde está el punto? Por eso, hermanos, es tan tremendo como la gente es atada cuando dice, tiene que nacer de nuevo, no sabe cómo. ¿Ve? Tienes que entrar a ese mundo cuando alguien, al mundo de gente salva con hechos que hablan de eso. Pero ¿cómo? ¿Se da cuenta? Estamos entendiendo esas cosas, hermanos. Ahora, que llegue a ser una realidad, depende cuánta fuerza usted le ponga para trabajar por ello. Todo está pagado, todo está disponible, pero para apropiarnos de eso, ¿dónde? ¿Con qué va a recoger? Se da cuenta que esto no se puede recoger con las manos, no se puede recoger con los dientes, no se puede recoger con los pies. Tiene que recogerlo con el entendimiento. Eso es lo único que puede retener, ¿sí? La verdad para el bien suyo. Si fuera que las manos, entonces nada más diría, toma la Biblia en tu mano y ya está, ¿no? Muérdelo con los dientes, ponle los pies, lo que sea. Pero es con el entendimiento. Entonces dice aquí, el profeta va a citar Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Son claves que el profeta nos está dando aquí. Cuando yo soy cristiano, examino el mundo de mi mente, ¿también va a lavar con mi vida cristiana? Si no va, recuerde, no puede una sola fuente botar dos tipos de agua. Luego cita Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, hermano, no me has visto hacer nada. Pero lo que usted terminará haciendo siempre es lo que está en su mente. Entonces dice, la persona que está errada en su mente, mínimo, no hace nada de lo correcto. Y si está más, jala, más y el tiempo pasa, terminará haciéndolo errado. Pero mínimo empieza, su origen es no haciendo nada loco. En otras palabras, se cierra la llave para lo correcto. Nada fluye hacia lo correcto, ¿no? Entonces, pero no hago nada malo por ahora. Pero si el tiempo pasa, nada le librará de su pensamiento, que terminará haciendo lo errado. Pero ¿por qué llegar ahí pudiendo terminar haciendo lo correcto? Si sabemos cómo. Por eso Dios dijo, tome el librito y cómelo. Entonces, otra escritura que va a citar aquí en San Mateo 12. Qué poderosas claves que el profeta vio, ¿no? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? ¿Se da cuenta de dónde está el profeta yendo? Pablo entendía, Jesús entendía, el profeta entendía. Todos, el mismo Espíritu Santo enseñándonos de la misma manera. Que todo depende de aquello que está dentro de usted. Jesús dijo, sí, de dentro sale todo. El otro pensaba que a lo que está afuera nos contamina. ¿Se da cuenta? Por eso la gente dice, hermano, nos contaminamos en el mundo está lleno de pecado, está lleno de todo, tanta cosa errada, ¿no? Y nada más nos apartamos un poco y ahí estamos limpios. No, la sociedad sigue según Jesús, porque está dentro. Pero cuando usted es limpio adentro, lo de afuera no tiene ningún efecto. Pero si usted no está limpio adentro, lo de afuera sí tiene efecto. Porque diablos se jalan, se comunican, se atraen. Pero si usted adentro llegó a ser victorioso, lo de afuera no tiene ningún efecto. Observe a Daniel. Observe a Daniel en el mundo que vivía. Observe a sus amigos de Daniel. Observe a Isaías, a Jeremías, a cada uno de ellos. Cuando lograron ser limpios adentro, listo, se acabó el problema afuera. ¿Se da cuenta? Son claves. Y es la vida cristiana que queremos vivir, ¿no? Entonces dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? Las cosas del Espíritu, el misterio de Dios, siendo malos. Entonces cualquiera que no opere en el misterio de Dios, simplemente es malo adentro. No es que sea un poco torpe en el entendimiento, ni malo en matemática, no, es malo en sus pensamientos. Por eso decía, el hombre, como es su pensamiento, así es él. Pero afuera te va a decir, toma, come, sírvete. Pero adentro, nada te diera. ¿No? Entonces muchas veces nosotros cuidamos nada más de lavarnos por fuera, pero no adentro. Pero cuando usted es libre adentro y hace las cosas que hace afuera, está conectado con lo que usted es dentro, ¡qué poderoso es eso! Eso es poder. Porque eso nunca dejará de ser. Entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Entonces el profeta dice, si el hombre es nacido de la palabra, él producirá palabra. ¿Y sabe qué va a citar? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? La corruptible es esta, es la naturaleza humana. ¿Pero cuál es la incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la simiente incorruptible. Traer un nuevo escena. ¿Dónde empieza ese nuevo nacimiento? En la mente. Que usted logre hacer que el meditar y el pensar en la palabra de Dios logre ser más grande que todo otro tipo de pensar. Listo. Nadie evitará que eso baje a su corazón. Entonces dice el párrafo 23, el fruto o las obras de su vida serán simplemente, dice, un producto de la clase de simiente o vida que está en él, que está en la persona. Entonces las cosas que usted vive afuera simplemente es el resultado de lo que está dentro. Y adentro todavía está el mundo normal. Su entendimiento no es, en otras palabras, usted no es experto en la palabra de Dios. Lo que dice Efesios 4. Dios envió su palabra para que el creyente sea perfecto en su relación con la palabra de Dios. Eso le hará a usted salvo recién. Recién usted será salvo ahí. ¿Salvo de qué? Salvo del mal pensamiento, de pensamientos vanos. Salvo en la espera de su pensamiento. Ahí empieza la salvación, que termina en hechos. Ya pueden entender algo, ¿no? Sí, y dijo el profeta, si nos portamos bien, Dios puede abrirnos más cosas. Puede abrirnos nuestros ojos a lo que ya Dios trajo en el mensaje. Todo está ahí. No vaya a pensar que nos está abriendo grandes misterios que recién están apareciendo. No, ya ve, ahí están en el mensaje. Estamos, por eso le estoy mostrando en el mensaje las cosas que ya están ahí, para que nadie se ponga soberbio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el fruto de las obras de su vida serán solo el producto de la clase de simiente o vida que está en él. Así que sus obras estarán de acuerdo con las escrituras, si usted nació de la palabra. Oh, qué acusación es esta verdad en contra de esta idea de Pérgamo. Aquí está aquel ser incomparable, y en su mano tiene la espada aguda de los filos, la palabra de Dios. Y esa palabra nos juzgará en el día postrero. Por cierto, la palabra está juzgando aún ahora, porque ella discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Separa, escuche, lo carnal de lo espiritual. ¿Quién nada más lo separa? La palabra. Porque allá era noche, todo era noche, todo era tinieblas con nuestra vida. Pero cuando la palabra de Dios viene, dice, sea la luz. ¿Qué es esa? La palabra de Dios en la persona. Dice, y la luz empezó a aparecer. ¿Qué empieza a aparecer? La escritura en la mente de la gente. Y luego Dios lo separa. Para las cosas de la tierra, use lo mejor de tu imaginación, lo que quieras. Para la cocina, lo que sea. Pero para las cosas de Dios, la palabra de Dios. Separó la noche del día. Y solo la palabra de Dios puede separar el carnal del espiritual. Lo carnal de lo espiritual. Si vives según la carne, moriréis. Según el espíritu, viviréis. Pero ¿cómo logro pasar del mundo de la carne al espíritu? La palabra de Dios lo hace. Ella lo hace. Solamente yo tengo que vertirlo adentro en ese mundo de mi mente. Usted solo, ¿cuál es su trabajo? Solo nada más, hágalo entrar ahí. Que la palabra de Dios se encarga de traer el resultado. Aleluya. Fácil, ¿no? Nada más el trabajo es lograr llevar la palabra de Dios al campo de batalla. Es el soldado invencible. Nada más, usted empieza a trabajar constantemente de día y de noche para llevar la palabra de Dios ahí. Y ella puede separar lo carnal de lo espiritual. Porque la palabra de Dios siempre es el separador. Fácil, ¿no? Estuviéramos en el mundo pentecostal, oh, y anda ahora, y una vejillas y esto. En el romanismo, penitencias y camina de rodillas. Pero hermanos, sabemos la verdad, es la palabra de Dios lo que puede liberarlo, su mente. Entonces terminará en hechos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el proceso? Sí. Entonces dice, ve. La palabra de Dios separa lo carnal de lo espiritual. ¿Y qué más dice? Nos hace entonces, una vez que lo separa, ¿cuál es el resultado? Nos hace epístolas vivientes y leídas y conocida de todos los hombres para la gloria de Dios. Hermanos, cuando ya sabemos cómo y que no lo hagamos, ya pues dígame a ver, ¿qué le podremos responderle a Dios allá? Cuando uno no sabe, Señor, pero yo hice, como esta persona dice, buscando y luchando y esforzándose, pero y no sabe cómo hacerlo, no logra, un bien y mal. Pero cuando ya sabemos,
Estábamos todos en las claves. La palabra de Dios. Sí, yo leo, lo leo. Pero no lo haga de vez en cuando. Persista hasta que se establezca. Hasta. Pero a veces nada más soltamos la palabra de Dios. Da un golpe y lo retiramos. Después al mes vuelvo a tomar otra vez el mensaje. Así no es. Eche la palabra de Dios hasta que no quede nada del hombre viejo. Que tome control total. Rápidamente, bueno, ya estamos fuera de la hora, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más. Estamos de reuniones especiales, ¿no? Nosotros dijimos de reuniones especiales de acción de gracias, pero ¿cómo vamos a ser agradecidos? Tenemos que tener algo, una razón de ser agradecidos. Pero cuando vemos estas verdades, ¿cómo entrar allá? Realmente nuestro corazón puede ser agradecido a Dios. Hemos visto muchas cosas de lo cual debemos ser agradecidos, pero que nuestra gratitud sea grande a Él. Sea solemne, que podamos caminar con un corazón tan agradecido, lleno de tan privilegio de poder recibir de Él tanta opción de vida eterna. Párrafo 24. Yo conozco tus obras. Si un hombre teme que quizás no esté agradando a Dios, ¿estaría agradando a Dios? No. Entonces dice: dije lo que cumpla la palabra. Si un hombre duda que oirá estas palabras, bien, ve, buen siervo y fiel, pues. Tal vez él dice, oiré, será para mí esas palabras al final de mi carrera. Dios me dirá, buen siervo y fiel. ¿Cómo dice yo, puedo saber lo que va a pasar allá? Déjelo que cumpla la palabra de Dios en su vida. Y seguramente lo oirá esas palabras de alabanza. Si él cumple, si él lleva la palabra de Dios a los hechos en su vida. Pero estamos mostrando por eso, ¿cómo va a tomar lugar los hechos? Que usted entienda. No va a tomar lugar eso hasta que usted no anhele perfección en su relación con la palabra de Dios, en su entendimiento, ¿no? Entonces para ello usted rápido podrá buscar este tipo de dones que lo van a ayudar en ello. Pero usted tiene que trabajar, ellos no lo van a hacer el trabajo solo, pero le van a ayudar en ello. Entonces usted estará apto y atento a escuchar eso. ¿Ve? Si escucha predicadores y ve que algo le ayuda en ese objetivo, pues hermano, adelante. Sí, pero busque lo mejor para que usted acelere rápido su crecimiento. Entonces dice, la palabra de verdad era la regla ayer y todavía es la regla hoy. No hay otra norma y no hay otra plomada. Qué tremenda revelación, ¿no? Como el mundo será juzgado por uno, Cristo Jesús ciertamente será juzgado por la palabra. Y si un hombre quiere saber cómo está viviendo, deje lo que haga como dijo Santiago. Fíjese en el espejo de la palabra. ¿Se da cuenta cuánto beneficio es? ¿Cuánto beneficio de la palabra de Dios? Es una obra que no lo puede hacer otro, hermanos. Hay muchos calmantes, tal vez buenos consejos y tal vez amenazas, y por tantas cosas usted puede tratar de vencer ciertas cosas. Pero nadie puede hacer este trabajo de separarnos, de cambiarnos de un mundo, del mundo carnal al mundo espiritual. Solo hay uno en todo el universo que lo puede hacer como debe ser, para vida eterna. Por eso encontramos hombres, hermanos, hombres que han hecho grandes logros en este día. Y gente detrás de sus hombres que han logrado, pues, trascender en esta tierra, ¿no? Usted puede ver a Edison cómo emprendió y hizo su grande empresa. Pero él se fue. Pero detrás de él quedaron hombres como que siguieron funcionando la General Electric, que es una empresa mundial. Es una de las empresas que puede comprar cualquier nación. Mucha economía. Grandes logros. ¿Sí? Y así hombres como Steve Jobs, ya se fue, pero su empresa puede comprar unos 4 o 5 países de Sudamérica, dice. Solo su empresa. ¿Ah? Pero cuando termina su carrera, su deseo, su mente no fue tan libre, que no tuvieron hambre, que no tuvieron sed, que no buscaron una realidad más alta de que tener dinero. Y de tener grandes logros solo en esta tierra. Se elevaron solo hasta ahí. Fueron gente que se elevó diferente a los demás. Trabajaron por ello. Ellos mismos se autoeducaron. Como el mismo Bill Gates, ¿no? Que también. Son empresas mundiales, pero se han detenido allí. Pero se da cuenta, hubiesen mirado a su amigo. Al morir dijo: ¿por qué nos detuvimos con el dinero? ¿Por qué nos seguimos buscando más? Y solo la palabra de Dios lo puede liberar a que usted busque más que lo que más los demás han buscado. Que busque lo que buscaron aquellos héroes de la fe,
aquellos héroes de la Biblia. Solo es la palabra de Dios que le puede abrir acceso a esa búsqueda más grande y más gloriosa. ¡Qué oportunidad! ¡Qué privilegio! Pero tenemos que saber lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Que nos despojemos de tanto conformismo, de tanta tibieza, de tanta mediocridad, de una mente tan pequeña de deseos, de logros para Dios, para la vida eterna, para el alma. Un encuentro con Dios. La gente salió con objetivos muy grandes. Un solo encuentro con Dios de Gedeón salió con objetivos. Ni siquiera para declararle guerra a su vecino. No, no, no. A un ejército que por 7 años nadie lo podía vencer. Y no le tenía miedo si él solo tenía que enfrentarse. O con pocos soldados. Cuando alguien se encuentra con Dios por la vía de su palabra, dentro de él nacen los objetivos grandes. Porque, hermanos, el rapto no es un objetivo pequeño. Y ninguno de nosotros podemos tener el deseo de él, el interés en él, si la mente no es limpia. Solo es un concepto general y solamente es la vía de la esperanza y no de la fe. Por eso le dije aquí, ¿nosotros somos salvos de qué? ¿De quién nos va a salvar Dios? ¿De quién nos ha salvado? Ah, no, allá seremos salvos. No, allá es la consecuencia nada más de que alguien fue salvo o perdido aquí. Estamos mostrando esas cosas. ¿Dónde está el punto? Decía el párrafo 25: conozco tus obras. Mientras él estaba ahí con la palabra, examinando sus vidas en la luz del plan que había decretado para ellos, ¿no? Había decretado, dice él, un plan para ellos. Él habría de haber sido agradado en gran manera, porque ellos, así como los que ya habían pasado antes, estaban sufriendo la persecución de los injustos y todavía se mantenían con gozo, asidos del Señor. Aunque le fue difícil a veces servir al Señor, le sirvieron y le adoraron en espíritu y en verdad, pero con la vid falsa no era así. Ay, ellos habían repudiado la vid que estaba edificada sobre la palabra y ahora se estaban alejando más y más de la vid de la verdad. Sus acciones mostraban la profundidad esa donde habían caído. ¿Se da cuenta? Entonces, por la palabra de Dios nos damos cuenta cuando Dios empieza a decir: yo conozco tus obras, o las obras que para él sean agradables, los hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo toma lugar? Estamos viendo el proceso hacia ello y de lo que se trata. Si os permite, mañana continuamos con esta parte. Retienes mi nombre. ¿Sí? Porque es aquí donde también hay tanta confusión. ¿Ve? Hay tanta confusión. Porque no es por obras. ¿Sí? Entonces, todo corazón salvo, recuerde, es inevitable que coopere en hechos. ¿Y es que pueda Dios ver en usted que toma la determinación de ir y trabajar con su palabra? Y los resultados serán gloriosos. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Y confiamos que cada día irá tomando lugar más estas cosas. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por este día. Para que puedan seguir adorando al Señor. Gloria a Dios. Amado Señor Jesús, gracias por este día que nos concedes. El privilegio, Señor, la bendición de poder estar enfocando nuestra atención, nuestro interés en las verdades de tu palabra, que son nuestra necesidad, Señor. Confiamos plenamente, Señor, que será de gran ayuda para tus hijos, que la recibirán y trabajarán con ello. Y de verdad, Señor, si la ponemos en acción bajo tu instrucción, de una manera minuciosa, los resultados serán gloriosos. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Nosotros no sabemos hasta cuándo nos queda estar en esta tierra, pero, Padre, tu palabra seguirá siendo la ayuda a aquellos que aún se continúen acá, si nos tocará salir. Por lo tanto, que podamos pensar que antes de irnos podamos, Señor, trabajar para traer a escena recursos para cada uno de tus hijos, Señor, para que pueda ser una ayuda en la realidad de la vida eterna, que puedan despertar, Señor, su mirada hacia objetivos más solemnes, más sagrados, más altos, más divinos. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por esta oportunidad y encomendamos cada una de nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. La palabra de Dios logra eso. Así dice, como el sol tiene resultados, la gota del rocío lo vuelve a su lugar. La gota del rocío no está tanto luchando, simplemente se expone al sol. Es elevado. ¿Puede cantar? Como la gota del rocío. Hati.
Aleluya. Falls in the night and it stands there until the sunlight. For at the sunrise, he'll return it back to its place for onward it came. Like the drop of dew. Falls in the night and it stands there until the sunlight. For at the sunrise, he'll return it back to its place for all where it came. The sun of my heavenly home.
Aleluya, este cuerpo no es mi hogar. Aleluya, vamos rumbo a un destino eterno, un cuerpo celestial. Aleluya, el mismo material del novio. Aleluya, vamos a finalizar este servicio. Que le bendiga a todos los hermanos a través de la transmisión, a todos los hermanos aquí presentes. Aleluya, esta es la clave, Josué 1:8. La clave del pueblo de Israel cuando estaba en victoria era: nunca se aparte tu boca este libro de la ley. Aleluya, lo mismo para nosotros cuando salgamos a pelear a la guerra. En nuestro corazón esté la convicción, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Puede pasar, hermano Justin, con los niños. Aleluya, con este cántico concluimos el servicio de hoy. Aleluya. Nada evitará que la victoria tome control en el pueblo de Dios. Aleluya. Sí.